no estás cansado de hacer colas, la cola del pan, la cola de la bodega, la cola del pollo. Cuba es todo una cola. Hagamos una sola cola, la cola de la libertad. Y ya verás cómo nunca más tendrás que hacer tantas colas de tantas horas. La cola de la libertad. Arriba, cubanos, sumémonos a la última cola. La última y gran cola. La cola por la libertad de Cuba. La cola para exigir nuestro derecho. Todos los cubanos dentro de la isla, sumémonos. Sumémonos a la gran cola. La última cola, la cola de la libertad. ¿Te imaginas? Vamos, para la cola. Buenas noches, llegó el miércoles. Bueno, esta semana nos vimos antes porque el lunes estuvimos por aquí, así de pronto. Como pasan las cosas cuando tienen que pasar. El lunes nos vimos y de verdad que tuvimos que cortar porque estuvimos casi 4 horas. Esto es una maratón el lunes en la noche. ¿Qué tal? ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo va la semana? Bueno, pues aquí estamos, un miércoles más. Señores, estoy a punto de vacunarme. Esto de la vacunación, quería, antes de pasar a saludarlos, quería hablar el tema de que la vacunación nos tiene a todos así como un poquito asustados. Yo sé que hay muchísimos amigos que se han vacunado. Yo en lo particular tengo un montón de amigos que ya se han vacunado exitosamente, sin grandes problemas. De hecho, mis tías que son mayores ya se vacunaron. Pero igual es que estamos, yo creo que el cuento de las opciones nos complica la historia. Pasa como en el supermercado. Uno llega al supermercado y tú ves, voy a comprar cereal. Es una locura, porque es una línea entera. Este tiene almendra, el otro tiene, este tiene menos caloría, aquel tiene más azúcar. Pero hay una variedad y una selección tan grande que llega un momento en que tú te paras en aquella línea y tú dices, ¿qué cereal compro? Te empieza un tormento, pero un tormento que haces así, raca, te coges el primero. De hecho, por eso hay gente que lleva tantos años con la misma marca de algo. No solamente porque es buena, pero además porque ya te acostumbraste y te es fácil volver sobre lo mismo. La rutina nos da mucha tranquilidad, nos da seguridad, porque no hay que experimentar cosas nuevas, ¿verdad? A mí me gusta experimentar cosas nuevas. La vacuna está parecida. Estaba hablando hoy con varios amigos. Le pregunté a uno de los médicos hace días y me dijo, cualquiera, son buenas. Pero hoy he estado hablando incluso con una amiga. Y me decía, yo creo que la Johnson. Y bueno, y así la otra me escribió, otra amiga mía que ya tenía el turno para vacunarse y me mandó un mensaje esta tarde y me dijo, ay, se murió no sé quién. Y le dije, ya, pero no se murió a los 3 días de ponerse la vacuna. No me voy a poner la vacuna. Y ya tenía turno. Lo canceló. Así estamos. Otro amigo que se vacunó y me dijo, ya me puse la segunda dosis, estoy en espera, no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está dando mala, etcétera, etcétera. Conclusión. Yo, señores, que Dios me proteja, que Dios y la Virgencita me protejan, pero yo creo que yo voy para allá. Cuando llegue, no voy ni a preguntar. Después que me vacunen, les voy a preguntar, oye, ¿qué vacuna es? Lumi me lo sugirió, ¿verdad que me lo dijiste, Lumi? Y los médicos para los que trabajo me dijeron lo mismo. Arriba, mientras más rápido mejor. El asunto no es la vacuna, sino el tiempo en que te la ponga. El asunto es que creo que voy a llegar así como Mr. Magoo y le voy a decir, ay, vacúname aquí. Y después que me la ponga, le voy a decir, ¿cuál me pusiste? A ver si me dicen la Sputnik, no, la Soberana. Imagínense ustedes si después de vacunada me dicen que es la Soberana y salgo yo de la farmacia así.
Bueno, mis amigos, vamos a saludar. Hoy les tengo varios cuentecitos. Vamos a estar próximos. Primero voy a saludar y así vamos dando tiempo a que lleguen, porque si no se llena y después ya no puedo saludar. Mandrake de primero. Prácata, marcó el 1. El 1. Mandrake, ¿desde qué hora estás marcando? Mandrake, que además llegó y le dice a Leida, saludos, le voy a marcar. Mandrake le marcó a Leida hoy. Lola, Lolita, Lola, hija mía, pero tú estás despierta todavía. Lumi, querida, sé que me tengo que vacunar. A Leida, Mandrake te marcó. Así que eres el 2. Denia, ¿qué tal, amiga? A ver, ¿quién más? Alexei desde Dixieland, Mississippi. Ya tú sabes. Mari. Estoy tratando de entender la foto tuya, Mari. Es la raspadura, la estatua donde está Martí, es la plaza cívica. Me quedé así. Rolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ángela? 12:15. Ayer iba a ser directa de Zoom de los miembros, de las ahijadas y los ahijados, pero me fui a la directa de Abraham y después a la de Alex Temas a lo loco. Conclusión, que dije, ahora sí ya se me quedo, voy a caer redondita. Vamos a ver si mañana jueves hacemos una en la noche. Vamos a ver, ustedes me cuentan si puede y la hacemos. Y Lugo, ¿qué tal, amigo? Me acordé, y Lugo, de eso cuando te vi, porque la última vez nos dieron las 1:30 de la mañana. Maray, querida, ¿qué estará haciendo Maray hoy, señores? Yo ya me pregunto, ¿qué estará haciendo Maray? ¿Qué estará haciendo? Bueno, un besito para Maray, para Samantha y para Alexa. Roland Rivero, Elena querida, Frank Morales Domínguez, Jaime Bravo, Frisiresen, a gusanear, dice que viene a gusanear, que le encanta. Manuel Cabrera Caballero, ¿qué tal? Juan Lugo, vamos a ver, que ya estoy repitiendo, Estrella Star Medina, María Machado, amiga, ¿qué tal? ¿Quién más? Jorge Zayas, Ricardo Herrera. A ver, seguimos. Ramón Artiles Abela. A ver, ¿quién más? Que no quiero repetir, estoy leyendo. Libertad Cubana, querida, ya vi la foto que me mandaste. Ahorita voy a hablar de eso. Déjame ver, poner el teléfono aquí para que no se me olvide. Odalis Geme y Amila García, mi amiga, ¿qué tal? A ver, ay, se me fue esto ya. Esto ya se fue. Wilmer Mejías, el bodeguero. ¿Quién más viene por ahí? A ver. Janichala, querida, ¿cómo estás? Martalina, Marta. A ver, esto se me fue ya. Otra vez se fue. Janet Jiménez Brauet. ¿Y dónde está Sidney trabajando? A ver, Joe Paménez, Jody. Bueno, esto ya va creciendo. Todavía los amigos no han llegado. Están terminando de comer, hoy entré 5 minutos más temprano, así que estoy así como undercover, la gente se queda ahí, y la señora empezó, y empezó como que empezó, bueno, hace 5 minutos que empecé. Y ya tengo por ahí a una visitante que ahorita la voy a dejar pasar en unos minuticos, déjame calentar motores, pero ya tengo por ahí abajo a alguien, a una personita, Sonia García, ¿qué tal? Live Free or Died. A ver, siguen llegando por ahí, poquito a poco, vamos apareciendo. Mis amigos, bueno, a ver, quería hablar de varias cositas. Una, José Daniel Ferré, hasta donde me quedé, estuvo bien, que habíamos despedido la directa el otro día hablando de eso. Luego después pasé a verlo, vi la directa de él. Hoy quería comentarles algunas cosas. Una, ustedes saben que yo no sabía que los super chats, hoy me acabo de enterar y me di una clase de mamellazo, porque la palabra, ustedes se acuerdan de darse, huicho querido, un mamellazo, se acuerdan del mamellazo, qué rico era eso, era, me di un mamellazo, teníamos nombre para todo, nombre así campechano para todo, un mamellazo. Señores, me caí de la cama. Resulta ser, gracias, Sonia, y de eso mismo voy a hablar, Sonia. De esto mismo, del super chat. Me acabo de enterar
por Robertico San Martín, que lo dijo. Y salí a preguntarle a otra persona y me dijo, pero ¿y tú no lo sabías? No, pero ¿tú no miras el chequecito ese que te manda YouTube? Y le dije, oye, a decir verdad, no lo miro. No lo miro, y si lo miro, veo la cantidad, pero no analizo. Y me dice, pero me dijeron, pero ¿cómo es que tú no sabes? De verdad que no sé. Pero me entero por Robertico, y tú que estás allá abajo, si no lo sabías, te vas a enterar ahora. Y si lo sabía, no me lo habías dicho. No me lo habías dicho. Que YouTube se queda con el 40% de los superchats. ¿Tú lo sabías? Entérate que yo me caí de la cama y me di el mamellazo. Y yo dije, bueno, pero será. Yo digo, pero si los amigos son súper generosos. Bueno, pues YouTube se queda, creo que con el 40%. No hay otra opción. It is what it is. Es lo que hay y ya está. Yo me quedé perpleja y después le pregunté a otra persona y me dijo lo mismo. Así que tengo que súper agradecerles a ustedes ahora doblemente por el aporte que ustedes siempre hacen. La verdad que les agradezco inmensamente, porque si vamos como vamos, con lo generosos que ustedes son, que yo decía, ay, mis amigos son muy generosos, pero yo como que no veía, y es que me acabo de dar cuenta, me enteré, me caí hoy de que YouTube está en esa historia. De hecho, lo vi en Robertico y me llamó la atención porque Robertico habló de una cosa que se llama, exacto, el 30, ¿no? Exacto, mira, lo está diciendo Manuel, que también tiene un canal. Bueno, Manuel, según dijo Robertico, era el 40, y la otra persona me dijo 40. No sé si tú estás en los Estados Unidos. Tú estás en los Estados Unidos, Manuel. En los Estados Unidos parece que es el 40, pero a ver, ¿qué dice Manuel? Algo para aprenderlo. Dice que es de los superchats de la membresía, por eso también la membresía, si es que somos un montón de... Ahí sí como que me había dado yo cuenta que el número era raro, y de los stickers. Cuéntenme algo, pero señores, no voy a decir la palabra. Óyeme, no voy, porque además encima de eso después tenemos que pagar los taxes, ¿no? Yo no sé, a mí no me ha llegado los taxes porque yo no he hecho los taxes. Por cierto, ya hoy es 3 de marzo. Esposo, hay que hacer los taxes. No hemos hecho los taxes. No hemos hecho los taxes, me acordé ahora. Bueno, el caso es que uno dicen que el 30, dice Manuel que el 30, Robertico, no sé si entendí yo bien si dijo 30 o 40, pero la otra persona me dijo que era el 40. Pero yo no sabía, Manuel. Tú tienes muchos suscriptores hasta donde yo vi el otro día, Manuel. Yo no sabía eso, me quedé perpleja. Yo no tenía ni idea de eso, de verdad que no. Eso es lo atenta que a veces yo estoy a las cosas. Me pasa como el día del pago en el trabajo, que tengo una compañera que la pobre ya lleva años que me manda a decir, oye, hoy es el día del pago, manda el payroll. Eso es cada 15 días. Ella me escribe y me dice, oye, a veces estoy de vacaciones, que he estado en la Florida por ahí, por el camino. Y ella me dice, oye, es día de pago, manda el payroll. Y yo digo, ay, mi madre, el payroll. A veces lo he tenido que hacer en una aplicación que tengo y lo mando desde ahí. Soy un desastre con esa parte. El caso es que yo no me había enterado, no me había enterado. Pero bueno, lo que sí quería era entonces agradecerles doblemente por la gentileza que ustedes tienen conmigo, que muchísimos de ustedes de verdad que apoyan muchísimo al canal. Y bueno, estoy por ahí buscando a ver si me aparece otro patrocinador. Estamos en eso. Pero igual, yo soy justa, no estoy abusando. Bueno, mis amigos, ya dicho eso, que ha sido el mamellazo del día, el mamellazo de la semana, me quedé perpleja. Y tú que estás ahí abajo, que estás en esto, vete enterando, ¿viste? Vete enterando. Quería hacerles otro comentario, también viendo a Robertico. He aprendido un montón de cosas en estos 2 días en Robertico, con Robertico. Ustedes saben que yo tuve una conversación con Carlos Lazo. Y tuve esa conversación con Carlos Lazo, que yo estoy esperando a ver si Carlos Lazo viene a hablar conmigo, no sé. A mí no me gustan los encuentros para Roxana, esos encuentros para fomentar, a ver si hay una discusión y quién gana, qué sé yo, eso no es lo mío. Hoy estaba hablando con Omarito y le decía, ya iba esa etapa de mi vida, la pasé. A ver, que yo me vaya un bateo con cualquiera, ¿eh?
si es necesario. Pero ya esa historia de venir esquina roja y azul a ver si una discusión, a ver, ya no es lo mío. Ya esa etapa pasó, todos tuvimos una etapa así, el ego, las ganas de quizás ganar una discusión, las he tenido muchas. Yo digo, como ya a mí la he pasado por todos los errores habido y por haber, la autosuficiencia de la juventud, el quererse saber todo. Ahí está Omarito, por ahí está Omarito, pasa, te mando el link ahorita. El quererse uno saber todo, el querer pelear y ganar, todas esas cosas ya hemos pasado por eso. Definitivamente todos pasamos por ahí, es parte de, sobre todo cuando a la gente le gusta el debate de las ideas, etcétera, etcétera. Pero ya yo estoy en una edad, señores, que realmente ya lo que me interesa es por la mañana tener menos dolores, le digo la verdad. Ya no se trata de ganar una discusión y la otra, ya yo lo que quiero es tener menos dolores, que me llame una amiga y me diga, corre para la piscina y tirarme allí a que me dé el chorrito ese del jacuzzi. El chorrito del jacuzzi que me da en la espalda, raga, 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 y después salir con más dolores por el masaje, pero se me alivia al final. Ay, el chorrito caliente del jacuzzi, ya yo estoy más o menos ahí. Eso, pintarme las uñas y todavía ver que no tengo que usar acetona, llegar un momentico al espejo y ponerme colorete y maquillarme, y después cuando me pongo al espejo vuelvo a darme cuenta que atiné, que puse el palito por donde iba, que el colorete no está aquí, que quedó aquí, que el delineador no quedó aquí, que quedó aquí. Ya eso es un reto. Ya, miren, tener menos dolores por la mañana, el chorrito del jacuzzi y que el maquillaje quede más o menos, que no salga y que en el elevador alguien te diga, o entrando al supermercado, alguien que te salude y te hace esa carita que tú le haces a los viejitos cuando tienen el colorete como pasadito. Tú sabes, cuando tú llegas y la gente te hace, ¿qué tal? Y ya te están, lo que le están diciendo, ay, la viejita pobrecita, mira, se maquilló. A mí lo que me encanta de ella es que tiene todavía el espíritu de maquillarse. Pero nadie te dice, señora, qué torta de colorete, señora, se ha pintado los labios por fuera. Porque la gente es gentil, la gente es agradable y eso se agradece. Yo me he visto un montón de viejitas que lo que llevan en la cara es, ¿para qué le puedo decir? Es un mapa del mundo donde Indonesia queda aquí, Estados Unidos queda debajo de México, México queda encima de Francia y aquello es un tormento, pero igual tú quieres ser gentil, gentil, como yo le decía a una persona que quiero, es que ser gentil, hay que poner en la boca cositas lindas que no cuesta nada y están un minuto en la boca tuya y se engañan en el corazón de una persona. Entonces tú dices a la viejita, ay, qué bonita, qué elegante está usted, qué linda. Qué linda, de verdad que me encanta ese espíritu, la edad suya, y después te baja y tu esposo te dice, oye, qué hipócrita, la vieja lleva una cantidad de colorete, tú no le viste la boca que iba a pintar por aquí, pero tú fuiste gentil. Y ya esos son mis retos. Entonces yo, ya a estas alturas, yo le dejo a mi esposo las demás cosas y esos son los retos. Ya la bronca no es tan importante, el hecho de ganarla no es tan importante. Ya que yo haya dado esa vuelta, que yo he hablado de la viejita de maquillaje y yo haya vuelto de nuevo a lo de la bronca sin perderme el camino, y eso es bastante, se dan cuenta, que yo todavía tenga coordinación mental para empezar un cuento, adornarlo así como a mí me gusta y yo vuelva al mismo punto, it's fine. Ya estoy querida, ya hoy se cumplió el hecho de que esta todavía está funcionando. Pero estaba diciéndoles que estaba viendo en Robertico, ya vieron, volví, que de pronto dije que yo estaba hablando, no, volví, que estaba escuchando en Robertico, yo había hablado con Lazo, esa es lo que les estaba queriendo decir, que Lazo no se le ocurre venir a contestarme o venir y decirme, oiga señora, vamos a tener un tú a tú, que ya ni me interesa. Me interesa que Lazo a lo mejor busque en el YouTube, va y se le ocurre por una cuestión de egocentrismo poner Carlos Lazo y de pronto le salen otras cosas a esta señora hablándole, y a lo mejor hasta me contesta en algún video que yo no veo nunca, no sé. Pero ya ese debate de tú a tú con Carlos Lazo no me interesa mucho, no estoy ahí. Pero hablaba de Carlos Lazo porque viendo a una persona que Robertico puso un videito, yo salí a buscar quién era. Y ahí es como vamos a ir pegando con el día del tema que traemos hoy, la manipulación, el esfuerzo y el sacrificio. Este señor, que en algún momento yo recortaré el video y lo traeré,
Este señor, y ustedes saben que yo sé cómo empiezo, pero yo no sé por dónde voy. Yo empecé a hablar con ustedes y ustedes han visto toda la vuelta que le he dado, el laberinto, pero ya vamos llegando. Este señor es el presidente o el director de Cubanos, Asociación de Cubanos en Europa. Asociación de Cubanos en Europa. Y entonces Robertico pone una marcha, que están hablando de una marcha para levantar el embargo y aparece Lasso. Y aparece este señor que está diciendo que hay que hacer una marcha para levantar el embargo. Pa, 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 pa. Y yo miré el nombre del señor, se llama Virgilio, y yo salí a buscarlo. Y yo me encontré a Virgilio hasta en un video y todo. Y en él, ella ahí abajo, ¿qué está haciendo? Yo me he quedado, me estás disociando. Yo te veo haciendo una cosa, tú me estás disociando, por favor, que es miércoles nada más, relájate. No, no es contigo, muchachito, es con la muchachita. Ella le está dando la vuelta a algo que no es el, no es un té, yo tratando de ver, no, no es un té, es un aparato que ella está tratando. ¿Qué está haciendo ella? Ah, ella está haciendo como una cosa, ay, no sé lo que está haciendo ella. Saya, por favor, explícame. Ella está ahí abajo, ustedes van a ver quién es, ustedes van a ver quién está ahí abajo con una sonrisa de aquí a aquí ella y con una sonrisa de aquí a aquí él. Bueno, el caso es, ajá, los dos, pero lo más lindo es que ninguno de los dos sabe quién es el otro. Ay, cómo me gusta esto. Ella dirá, ¿y quién es el que está al lado mío? Y él dirá, ¿y quién es la que está al lado mío? Y nadie sabe nada y yo aquí en misterio. ¿Qué decir? Como me gusta esto, me divierto. Bueno, el caso es que el señor salgo a buscarlo. El señor vive en Londres hace 20 y pico de años. El señor se fue porque él se enamoró de alguien, de una inglesa. Con tanta gente que había, se enamoró de una inglesa. Él no la buscó ni nada. Él estaba en Cuba, la inglesa así como que llegó, como era el aya de la francesa, la inglesa. La inglesa llegó y él dijo, ay, la inglesa. Partió con la inglesa para Londres, y allá tuvo un hijo, y entonces después del segundo hijo, dice él, que ya después del segundo hijo, ellos decidieron ya radicarse en Londres, pero ven acá, eso era evidente, ¿tú crees que la inglesa de verdad iba a vivir en La Habana, con los apagones, con el calor, con aquella historia, con las moscas en el tanque de basura? Imposible, la inglesa le dijo, no way, no way. Y él le dijo, no, hija, ni te preocupes, si yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ir para Londres, yo quiero ir a Westminster Abbey, qué sé yo. Conclusión, que vive ahí hace 20 y pico de años, pero ahora él dice que va a Cuba a menudo, y entonces él está pro levantar el embargo, porque él dice que la mayoría de la gente son inmigrantes económicos. No estoy en desacuerdo que eso ha pasado, por supuesto, muchísimo, hemos hablado del cambio en la demográfica del éxodo o de la diáspora. Pero el caso es que él ahora, ya tú sabes, él ahora, intercambio, diálogo, es económico, se va gente de todas partes del mundo. Y entonces me puse a pensar así, dije, este será de los que va y vira, y evidentemente, y claro, ya está en la agenda de cuánto levantar el embargo y demás y demás. Pero eso es exactamente de lo que queríamos hablar hoy. Pero yo, para que he hablado bastante, les voy a enseñar una foto que me manda nuestro amigo Karel, y esta es la que yo quiero que ustedes vean. Miren, vamos a compartir esta foto y ustedes ya me dirán si esto es manipulación, si esto es abuso, si esto es sacrificio, si esto es esfuerzo, qué cosa es, porque para mí ya es inexplicable. Resulta ser que nuestro amigo Karel, que es muy buen hijo, que tiene a su mamá, que además nos lo he explicado varias veces, que su mamá tiene un problema de salud, pues va a enviar a una agencia bastante conocida, bastante grande, por la que yo también he tenido que enviar algunas cosas a familiares en Cuba, que quiero aclarar aquí y explicar que yo, de todo lo que vamos a hablar, que tengo montones de cuentos y experiencias, hemos tenido la suerte de no tener esto en nuestra familia. Cuando ha ocurrido ha sido muy aislado, le hemos entrado rápidamente y de frente, pero además que gracias a Dios no tenemos este problema, porque nosotros, además de que hemos educado bien, tenemos una familia que, gracias a Dios, será porque hace mucho tiempo, etcétera, pero las cosas han cambiado, no son así. El caso es que Karel va a mandar un dinero y llega y le dice, mira, quiero mandarle $100 a mi mamá.
Supongo, él vendrá ahorita a contarnos que le preguntarán en dólares o en pesos, pero por lo que él me contó, si él los mandaba en pesos cubanos, le daban creo que era 3,000 pesos cubanos, cuando en la vida real, 100 dólares en la calle en Cuba son 5,000 pesos cubanos. Karel, y tú me dirás si voy bien. El caso es que le daban 3,000 pesos cubanos a la mamá de Karel cuando deberían haberle dado 5,000, embolsillándose el resto. Y entonces Karel dijo que no, que quería que lo entregaran en dólares. Karel ha pagado por 100 dólares 142 dólares. Estamos hablando que por 8 dólares más ya estaríamos en el 50%. Es decir, ha pagado el 50% de lo que ha enviado. Lo que falta son 8 dólares para el 50%. Y yo me quedo y digo, ¿cómo es posible que para usted mandar 100 dólares, usted tenga que poner 142? Es increíble. Es una cosa que ya es increíble. Yo digo, bueno, yo mandé a 30 dólares la libra, 28 dólares la libra, cuando yo ganaba 90 pesos a la semana, pero hubo un momento en que, no sé, costaba 10 dólares enviar 100 dólares, ¿no? Costaban 10 dólares, 15 dólares enviar 100 dólares. Bueno, estamos en este punto ya con el cuento del reordenamiento y el peso cubano y el valor del peso cubano según el Estado y el valor del peso cubano según la bolsa negra en la calle y el valor del dólar y el tururú tarará, el rucurrucu ñau ñau, como dice mi amigo Frank de Óptica Maitel, que es de Claro. Pues ya, 42 dólares para mandar 100, estamos hablando del 50% prácticamente. Bueno, un momento. ¿Y esto qué cosa es? Explíquenmelo. ¿Esto qué cosa es? No sé cómo me asombro. Vamos a compartir otra página. Vamos a compartir otra página. Nos están extorsionando a la cara, abusivamente. Bueno, pues yo pongo, déjame ver, envíos a Cuba. Rácata, envíos a Cuba y me sale esta página. Que va, mire, Pinal del Río, Isla de la Juventud, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Godeable, La Camagüey, Las Tunas, Joaquín, Granma, Santiago, Guantánamo. Cogí aire. A todas las provincias. Yo dije, óyeme, esto no puede ser una agencia particular, porque una agencia particular... ¿Cómo está el transporte en Cuba en que usted va por toda la isla o tiene una maravilla de qué sé yo? Pero bueno, ustedes saben que igual aunque sea agencia particular, estamos hablando de lo que estamos hablando, Paco, Cuba. Ustedes saben, alegadamente esta es una página para ayudar al cubano a mandarle remesas cárnicas, en este caso, a su familiar. Y yo dije, déjame ver, un kilogramo, 2.2 libras, un kilogramo, 2.2 libras. Señores, cuando llega la Navidad, ustedes saben que usted va a cualquier lugar a comprar la carne de puerco y usted le dice al carnicero, carnicero, somos 10 personas, ¿qué cantidad debo comprar de carne por lo que merma, la pérdida en el asado y demás y demás? Y la medida siempre ha sido... Yo por lo menos lo hago en todas las carnes, media libra por persona. Porque habrá quien se coma más, pero habrá quien se coma menos, pero además siempre hay acompañantes, que sea el arroz, los frijoles, la yuca, la ensalada, los platanitos. Entonces, media libra por persona. Quiere decir que si esto es un kilogramo, 2.2, vamos a redondear, 2 libras, son 4 personas que comen de ahí. O 4 comidas pequeñas, pequeñísimas. 16 dólares con 36 centavos, 2 libras de bistec de cerdo. 15.92, 2 libras de carne troceada. 11.95, 2 libras, 1 kilogramo de chuletón fresco, que mire el gordo de grasa que tiene eso. 25.69, entre 2 a 2.3 kilogramos de chuletón fresco de cerdo. Estamos hablando de 25.69. La costilla de 3 a 4 kilogramos, que mire, hueso, 40.13. Y así sucesivamente, yo no les voy ni a leer porque les va a dar una cosa.
paleta de cerdo fresca de 5 a 6 kilogramos, 10 libras, fíjense lo que merma eso, $63. Paleta de 9 kilogramos, es decir, 18 libras, que puede pesar cualquier paletica del ciudadano, 18 libras. Estamos hablando que según merma, ya ustedes saben que no sé el porciento, si es el 30%. Ok, 97.48. Ya, me tiro a morir porque a esta, ¿qué puedo decirle? Entonces dije yo, déjame ver esto. Yo tengo un video por ahí que se llama Habana, Miami, donde yo pongo, que yo no sé si ustedes los han visto, el video se llama Habana, Miami o Miami, Habana, que yo lo que hago es precisamente poner los precios de los productos en Cuba y entonces traigo un montón de flyers de supermercados en Miami y comparamos los precios. Pero además hablamos de la parte importante porque a mí el precio del ajo, ustedes saben que más o menos me va, pero no me viene. Hablamos de otras comparaciones más importantes que los precios de las cosas o de la comida. Entonces dije, déjame ver nada más que así por una comparación por arribita, déjame ver cómo está el sedano esta semana, que de hecho le dije a mi esposo, oye, vamos a comprar cañada. Cañada de res, que no es puerco. A ver si vive en Cuba, escucha esto. Carnada de res, 2.49 la libra. Si decimos que es el kilogramo, estamos hablando de $5. $5 el kilogramo. Señores, comparado con $16 de puerco. Entonces yo digo, pero a ver, una pregunta porque quiero estar clara, no me confundan. No es que dicen que el 76% de la carne, de los productos cárnicos que entran a Cuba, se compran en Estados Unidos. Pero ¿dónde compran ellos? A ver, yo quiero pensar que no compran donde compra Sedano. Porque si donde compra Sedano ya está haciendo su valor, está ganando dinero, su plusvalía. Plusvalía, explotación del hombre por el hombre de parte de Sedano a nosotros. ¿Eh? Y Sedano está vendiendo la cañada a 2.49 la libra. Esta gente está vendiendo el cerdo, que es más barato que la carne de res, a 16 el kilogramo. ¿Dónde compran ellos la carne que compran en Estados Unidos? Si Sedano compra en Estados Unidos y ellos también, el 76% de los productos cárnicos que van a Cuba se compran en Estados Unidos y el 94% de los granos se compran aquí, del arroz incluso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ya para seguir hablando de esto, porque hay montones de ejemplos de lo que vamos a hablar y después vamos a hablar no solo de los ejemplos de dónde estamos, sino por qué estamos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Vamos a buscar las causas y vamos a darnos latigazos aquí también. No vamos a hablar solamente del gobierno, no vamos a hablar solamente de la familia, de nosotros mismos, los grandes malcriadores. Vamos a hablar de las causas y vamos a hablar cómo vamos a resolver esto. Porque ¿cómo es posible que Karel, con una familia, con dos hijas, que trabaja durísimo, que nos lo ha dicho aquí muchísimas veces, sacrificio y esfuerzo, que tiene que mandarle a su madre, no tengo la menor duda de eso, tenga que pagar casi el 50% para que su madre reciba $100, que igual que va a comprar con los $100 con estos precios? Entonces voy a ir sumando primero las niñas que van entrando al baile, la que estaba haciendo la cosa rara, que yo no sé qué sería, pero ya me lo voy a enseñar próximamente, que es mi amiga, hija en otra vida, Hannah Ingert. Pero es un péndulo. Espérate, explícamelo porque me dejaste muy mal. Espérate, que estoy yo como siempre con la técnica. Es que Mercurio está retrógrado. Hannah, que tú eres productora. Sí, pero eso debe ser la señora. Sí, pero Mercurio está retrógrado. Yo soy Virgo. Ya, entonces ya veo. Es un problema. Eso está más complicado que el 30% que me quita YouTube a todos los YouTubers. Karel, entérate. Bueno, dice Marito que es el 40, pero me estaban diciendo por ahí el 30. A ver, el péndulo. Es un péndulo. Y aquí tiene, mira, como unas respuestas. Cariño, necesito un péndulo de eso. Mándale uno a Karel. Esto es un cuento. Mira, necesitas mandarle un péndulo de eso a Karel para que procese el 50% que ha mandado de $100 a su mamá. Necesitamos comprar péndulo, definitivamente. Mira, eso es. Mira quién está aquí. Primero, buenas noches. Omarito. Omarito, esto es lo rico de tener gente joven en casa. Gente joven en la casa. Mira,
Omarito es el seguidor número uno de mi podcast. A mucha honra. ¿Y yo qué número soy, chica? Yo soy como el 2, entonces. No me quiero fajar aquí. ¿Sabes lo que pasa con eso? A ver, tengo muchas explicaciones para dar, pero el piropo al podcast y el comercial. Lo que pasa es que Hanna es más joven que yo, pero Hanna lleva más tiempo fuera de Cuba. Entonces, Hanna ha pasado con más tiempo por las crisis existenciales que yo estoy viviendo ahora. Y ella tiene los ovarios que no tengo yo para decir asertivamente las cosas que yo no me atrevería a decir. Y además tiene una capacidad de síntesis para decirlo en 8 minutos. Y yo no he llegado a la incontinencia urinaria, pero la verbal la padezco con frunción. Ana, entonces, él te ha dicho que le encanta el podcast tuyo. En otras palabras. Lo que pasa es que tú sabes que él es hiperbólico y eso a mí me encanta, porque me encanta especialmente que la gente o un joven use el lenguaje apropiadamente. Una de las cosas que a mí me gusta escuchar, Omarito, que yo sé, a mí me encanta, porque a mí me educaron que el lenguaje hay que adornarlo. Y cuando dice Omarito, a veces Omarito dice unas cosas que me quedo así, digo, espera, déjame que lo vuelva a decir, porque me pierdo. Y cuando lo leo, digo, oye, esto es español. Sí, en dos palabras que te ama, Ana. Lo que pasa es que tiene que potabilizarlo un poco a veces. A la creadora, no a la mujer, que ella tiene su esposo argentino y yo no quiero aquí conflicto. Aclaro, por si acaso. No es argentino, no, ya pasaste, ya. Mira, déjame explicarte, la película tiene como segunda parte. Ah, bueno. Sí, claro, la película. Yo me callo. No me metas en candela, Marito, con tu español. Y El Padrino tiene como 3 partes. El Padrino, mamá, que es una buena película, tiene como 3 partes, así que, ¿qué puedo decirte? Vale. Bueno, a ver, tenemos a Hanna, tenemos a Omar, tenemos a Jorge Sayas, tenemos a Karel, ay Karel, te vamos a mandar un péndulo, a Manuel, que miren, yo estaba diciendo cuando, déjenme decir que yo, ahora que están más de ustedes, que tengo que agradecerles doblemente todo el apoyo que le dan al canal con los super chats, los super stickers y toda la cosa, porque me enteré ayer por Robertico San Martín que YouTube Patria y Vida, que YouTube se queda con el 40%, me decía Robertico, Manuel nos dice que el 30%, Omarito dice que el 40%. Y antes de impuestos. Bueno, yo no sé porque yo no he pagado impuestos igual. Ya tú sabes lo que yo hago, que es lo que yo hago. No, yo no tengo ese problema. Hanna, que te quiere decir algo. No, yo digo que si esta gente dice, Humbertico en el noticiero dice que a nosotros los paga la CIA. Mira, Humbertico, ¿qué problema? Ni siquiera podemos ganar dinero con YouTube. Ni tan siquiera. Yo no sabía eso. ¿Tú te crees que los YouTubers más importantes del mundo se están yendo a Twitch por gusto, querido? Ah, tu problema, bueno, querido, es que estás hablando. Esto es con Humberto, señores, no se siente aludido a nadie. Querido Humbe, te voy a explicar. La razón por la cual Twitch en pandemia ha duplicado su valor en Forex se llama monetización viable. Así como YouTube, y el problema es que YouTube no puede cambiar su modelo de negocio, porque básicamente su modelo de negocio surgió a partir de la gratuidad. Todo lo que ellos han hecho ha sido parches a un modelo de negocio. Twitch no. Twitch surgió para buscarle plata a los creadores. Bueno, vamos a cambiarlo. Por mí se pueden cambiar ya. Bueno, yo no sabía eso, Marito, pero como vi a Robertico también hablando de Switch, y yo soy una viejita que no me quedo atrás, ya tenemos Switch. Se llama el canal de las emociones 1. La máquina, bueno, como es. O simplemente es una cuestión de economía. No, yo vi que... No hace falta seguir. Pero lo que hizo Robertico fue muy inteligente, porque ahora Robertico se buscó una cosa que se llama Buy Me a Coffee. Cómprame un cafecito. Y entonces, en vez del super chat, le están poniendo los cafecitos. Bueno, microcontribuciones. Claro, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Ya, oye, se enteraron el tema nuevo en YouTube. Voy a dar una pincelada aquí y me voy, que ya aquí es tardísimo. Ok. Mira, el tema del rey. El rey es la página web esta para comprar comida por internet. Yo la conozco, yo la he usado. Les puedo decir varias cosas. Primero,
el servidor web y el dominio están registrados en Canadá. Le puedo decir más cosas. La cuenta bancaria está en un paraíso fiscal en Bahamas. Le puedo decir más. El envío lo hace Correo de Cuba. Y si todo esto fuera suficiente, poco necesario, le doy un detalle más. Las compras se hacen de fuera. O sea, si suena como un pato, se mueve como un pato y hace cuac cuac, háganme caso. No, alegadamente. Una gallina. Alegadamente. No. Volvemos otra vez. En español, alegadamente no existe. Allegedly es un término en inglés. En español se dice presuntamente. Ahora bien, el negocio con esto está en lo siguiente. Nosotros aquí tenemos un camión de ofertas y yo voy a dar la sugerencia que es Eliezer. Sáltense todas esas pasarelas de pago y háganlo con el guajiro. El que quiera saber dónde están los guajiros en Cuba en internet, que me pregunte. Yo les digo dónde. Por si quieren, lo aseña en los sitios, en los grupos de compraventa de Facebook. Y con respecto a Karel, ¿qué te pasó? Karel, te pasó que tú no tienes mi WhatsApp. Si tú tuvieras mi WhatsApp, yo te hacía ese mismo envío por mucho menos dinero. No, a Karel le pasó lo mismo que a mí. Lo mismo. Bueno, acá, para ahora vamos a hablar de eso. Vamos para allá. Vamos ahora, a hablar de eso. ¿Qué pasa? Marito, ¿qué pasa? Si tú autorizas que la señora me lo envíe. Señora, dale mi WhatsApp a Karel. Yo todos los meses tengo que enviarle dinero a mi madre y a mi hijo. No, a mí también. Yo me encargo de eso. No te preocupes. A ver, un momentico. Vamos a hacer una cosita porque ya vamos a entrar de a lleno. Deme un minutico nada más para ir con el anunciante. Mírenme a mí, con los anunciantes, con el anunciante. Vamos a ir un momentico y regresamos. Un minutico nada más. Dale, nos vemos. Ahí vamos. Un segundito nada más. Encontrar ayuda profesional que facilite la vida cotidiana de nuestros padres y familiares en general es una decisión muy importante y que a veces se nos hace difícil. Professional Home Services es una agencia para el cuidado adulto en la comodidad de su hogar que ha ofrecido servicios certificados de enfermeras registradas, terapistas, asistentes de enfermeras y otros tipos de ayuda en el hogar por más de 20 años. Para preguntas sobre nuestros servicios, por favor llame al 305-827-1211. Estamos aquí para servirte a ti y a los tuyos. 305-827-1211. Professional Home Services. Bueno, ya estamos de vuelta. A ver. Ok. Entonces, espérate. Un segundo para terminar el chisme. Con respecto al tema de los envíos a Cuba, el problema es que Cubamax, que los voy a decir alto y claro, son un broker porque ellos son los que tienen acceso a la pasarela de pago directo con FinCimex, que es la que hacía antes las transacciones, ahora es Red. El punto con eso es que ellos le venden ese servicio a otros y a los que no se dejaron comprar, ellos los absorbieron con una OPA hostil. Ahora bien, ¿qué ocurre con eso? La gente le cobra el servicio a ellos y ellos tienen que subarrendar el mecanismo de envío. Y al ser un monopolio, tú puedes poner el precio que te dé la gana. Porque tú eres el único que puede hacer la transacción. Cubanos, háganme caso. Hay cómo saltarse eso. Me voy a retirar nada más que diciendo que ellos compran exactamente la carne en el mismo lugar. ¿O qué lo sé? Porque el código de barra es un mecanismo de trazabilidad de el producto vendido desde el origen de la carne hasta el final. En el código ISSN2. Entonces yo lo que hice fue decirle a mi familia, tirar una foto al código de barra, lo pasé por un reconocimiento y el reconocimiento me dio la trazabilidad de la carne. Lo compran en Wyoming para que no busquen tan lejos. El peligro, punto, Marito. Querida, tú no sabes nada. Ahí dice software engineer because freaking awesome is not a job title. Entonces Oman, comprime.
Ya. Entonces, lo que voy a. La síntesis de esto es. Rompan con el monopolio. Rompan con la capacidad, con la dependencia de todos los mecanismos oficiales. Y por último, el tema este de las. De la carne esta subarrendada, ellos lo compran igual donde lo compra Sanan, donde lo compra todo el mundo, porque los proveedores de carne de Estados Unidos son los que son. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que ellos no solo le sacan la plusvalía al valor, sino la plusvalía a la transportación, la plusvalía a que el infeliz en Cuba no tiene otra forma de alimentarse y la plusvalía al sentimiento de nosotros. Definitivamente. Marina, dos preguntas rapidito. A ver. Antes que se nos vaya Omar. Omar, resumiendo. Necesitamos dos cosas. Ajá. Uno, ¿cómo mandar dinero para Cuba sin que nos estafen, como nos están estafando? La señora te va a mandar un teléfono mío en Estados Unidos, que ella lo tiene. Esa es una. Y la otra, pero necesitamos que lo hagas público para que todo el mundo vaya por no, ese lado. No puede ser. Bueno, okay. Un favor okay. Ustedes. No, okay, retiro lo dicho. Y lo otro es, con este tema que estás hablando muy coherentemente, necesitamos saber cómo hacer para comprar en un lugar que no sea el estafador este del rey. Yo te mando el teléfono. Te lo cuento. En Cuba, cada provincia tiene entre 5 y 7 páginas que se llaman Rebolico y la provincia en Facebook. Búscalas, suscríbete a los Rebolicos de las provincias a las que te interesa a ti enviar y ahí te pones en contacto directo con los proveedores de primera mano, con el tipo que mata el cerdo, con el tipo que recoge la habichuela, con el tipo que recoge el frijol. Que son productores nacionales, están dentro nacionales. De nacionales. Ok, ya. Eso listo. Sería ideal, eso sería ideal. Ok, bueno, Omarito, besito, descansa. Gracias, yo de verdad después les paso el teléfono, Omarito. Ay, entró fulano y se cayó. Ah, no, está aquí. Bueno. El asunto es, señores, yo voy a decir una cosita más y entonces voy a pasar con todos ustedes y vamos a dilucidar esta historia. De verdad, nos están metiendo la mano en el bolsillo. Ya no se trata de meter la mano en el corazón. Nos están metiendo la mano en el corazón, nos están metiendo la mano en el bolsillo y aparentemente nos están metiendo la mano en el sentido común y en la cabeza. Porque ya es una cuestión de que, no sé, ya esto no es un tema de parón. Yo siempre he dicho que eso es una opinión es una opción muy personal. Yo sé que yo tuve a mi madre en Cuba y no me quedó otra alternativa que hacer lo que como buena hija me tocaba. Tal y como le dije a una persona hace muchos años en el Versailles que me puso un extremo de esto y le dijo, usted es un gran patriota, pero un mal hijo. Entonces no hay quien escoge que tiene que ser un patriota cuando le toca y un buen hijo. Para eso, pues no nos queda otra alternativa que ayudar a la familia de la manera correcta. Creo yo, y es la pregunta que le quiero hacer a ustedes, y vamos a empezar en este orden. Estaba Hanna, estaba creo que Zayas, Karel, Manuel, después llegó Estrella, Plaza de Marte, José Benítez y fulano. La pregunta es, y resuman un poquitico para que los demás puedan venir. ¿Por qué creen ustedes sin el gobierno? Es decir, ya sabemos lo que el gobierno está haciendo con nosotros y eso lo vamos a dejar para hablar al final. ¿Por qué? ¿De qué manera están ustedes tratando de ver cómo pueden ayudar a la familia sin ser manipulados? ¿Qué parte hay en esto de manipulación? ¿Y de qué manera inteligentemente se les ocurre que podemos parar esto? ¿Y cómo fue que llegamos aquí? Hanna, cuéntame tú, ¿qué tú ves en este asunto? Bueno, tenemos un problema, porque yo no mando absolutamente nada para Cuba. Yo estoy en un punto de que yo digo que el coronavirus es el primer grupo opositor ahora mismo en Cuba, es decir, el COVID es el que los ha encerrado a ellos, porque ha evitado el turismo, los ha puesto a ellos en una situación muy difícil. Y creo que el segundo grupo opositor tenemos que ser los cubanos que estamos en el exilio, en el sentido de tratar de ahogarlos lo más que podamos. Esa es mi opinión personal, pero yo no tengo a mi mamá y a mi papá en Cuba. Es decir, tengo a mi papá, pero tenemos una relación muy, muy distanciada, así que yo no mando dinero a Cuba ni mando nada. Creo que la opción de Omarito
de mandarlo a través de estas páginas y comprar a través de otras de estas páginas sería la más indicada, porque Cuba sigue jugando con nosotros, es decir, la dictadura cubana sigue jugando con nosotros. Nosotros somos los que mantenemos a la dictadura cubana. Entonces, si nosotros nos tuvimos que ir, si nosotros estamos bregando con esto, si nosotros estamos cargando con el peso de ser exiliados, de no estar en la patria, de estar lejos de la familia, ¿cómo nosotros vamos a ser los que les demos oxígeno a la dictadura? Es mi opinión, pero ya te digo, yo no tengo un hijo en Cuba, quizás si yo tuviera un hijo en Cuba sería completamente diferente, pero yo creo que la única manera, o una de las maneras más fuertes, de que esta gente acaben de estar en el paro total, es que no sigamos dando el oxígeno. Ellos ahora mismo no tienen cómo mantenerse. Los estamos manteniendo nosotros a través de estas páginas, a través de esta locura. Y antes que Omarito explicara cómo se desarrolla la cosa, los únicos que tienen comida en Cuba son ellos. Si todas las páginas estas operan de esa manera, porque ¿quién en Cuba? ¿Qué privado en Cuba puede conseguir carne de res? ¿Qué privado en Cuba puede conseguir ni cebolla, ni pan, ni harina, ni sal, nada, ni champú? Entonces les estamos dando, es decir, nosotros, el exilio, la oposición, les estamos entregando así en las manos, cojan esto, ya, sigan viviendo. De acuerdo, vamos a ir con Saya. Saya, tu versión de esta situación, cómo llegamos, por qué pasó, qué podemos hacer, tu versión de todo este tema. Bueno, muy sencillo. Yo soy uno de los afectados directos, igual que Karen. Yo acabo de mandar, hoy es miércoles, el viernes pasado mandé $200 para Cuba. Y yo tengo circunstancias diferentes a las de Ana y las de muchos cubanos. Yo tengo una niña de 8 años en Cuba y tengo a mi mamá que ayer cumplió 79 años. Totalmente mi responsabilidad. Me considero un buen patriota, pero me considero un excelente padre y un mejor hijo todavía. O sea que no tengo de otra. Yo tengo que poner los testigos en un tornillo y dejar que me los aprieten hasta que yo encuentre otras opciones. ¿Qué pasa? No tenía opciones. Y no crean que no lo he pensado, porque para ser rápido hay que entender de qué cubano a título personal o quién a título personal puede meter 50, 60, 70 mil dólares en Cuba para distribuir una remesa que está costando de 30, 40 dólares. O sea, tú puedes mandar un tipo que es 5 mil dólares máximo. O sea, eso está pensado por la dictadura, caballero. Ahora mismo me acabo de caer de la mata como la Marina Armes, que tremendo mameazo de que nos están estafando descaradamente, porque ese volumen de dinero que se maneja dentro de la isla en cash, en efectivo, pero además te lo dicen así descaradamente, no es dinero suelto. Es 100 o 50. O sea, no puedes mandar 180 ni puedes mandar 120. O manda 100 o manda 150, es número cerrado. Entonces, vamos a pensar un poquito sin tener que ir tan allá. Esto es una maniobra de los comunistas, ¿no? Los únicos que tienen ese caudal de dinero en cash, en divisa, para manejar este negocio, que es un negocio multimillonario, porque mueve cantidades ingentes de dinero a nivel nacional. Y nos están estafando. Yo le voy ahora mismo le voy a mandar un mensaje a la abuela de mi hija y mamá y le voy a decir, hasta que no encuentro todavía, caballero, aguanten con lo que mandé ahora porque no le voy a dar un peso más a la historia. No voy a dejar de mandarlo, buscaré las vías, otras, pero por ahí no voy a mandar más dinero. Eso es todo lo que tengo que decir. Perfecto. Nos están estafando. Estafando. Karel. Madrina, yo estoy que exploto, pero yo le cedo mi turno a Estrella. A ver, Estrella. ¿Ya me oyen? Ya, perfectamente. Buenas noches a todos. Bueno, como ustedes saben, yo estoy en Canadá y a mí me pasa algo parecido a lo de Hannah. No tengo familiares cercanos. Ya mi papá hace más de 10 años que murió. No obstante a ellos, siempre trato de mandar con alguien que vaya para allá por razones del coronavirus. Por supuesto, el año pasado no pude mandar nada, pero sí mandé dinero y les voy a decir la vía. Hace muchos años, desde que yo llegué aquí, yo saqué una tarjeta de crédito y puse a mi hermana en la tarjeta de crédito. Y ella tiene una copia de mi tarjeta, es para situaciones de emergencia. O sea, cuando ya tienen la soga al cuello, un problema, ella ha estado con el esposo enfermo de cáncer. Y el año pasado, y en la pandemia, creo que es cuando más dinero ha cogido de la tarjeta.
lo que tiene la tarjeta, que quizás lo puedan hacer ustedes, es una Mastercard, porque la Visa no, no en Cuba no, no pueden usarla. Una Mastercard. La Mastercard puedes usarla en las tiendas de dólares, porque ya ella fue y preguntó. Ella no la ha usado porque me dice, ella trabaja, que ella no puede hacer las largas colas, porque hay colas en esas tiendas. Pero es una opción. O sea, no tienes que sacar la tarjeta de MLC cuando te están robando y puede usar la tarjeta. La que paga la tarjeta soy yo. O sea, lo que a mí me cobran es la diferencia entre el dólar americano y el dólar canadiense, que el dólar americano siempre está por encima del canadiense. Y la tarjeta me cobra $5 por el cash advance, que es como se llama cuando tú extraes. Uh-huh. Es la opción más barata que he visto y es la solución. Ahora, ¿qué pasa? Para tú darle una tarjeta a alguien de la familia, tiene que ser una gente confiable, porque es la tarjeta que yo uso aquí también. Y si se le pierde o hacen una recarga en la tarjeta, pues, pero bueno, uno tiene, enseguida que se pierde, uno puede cancelar la tarjeta. O sea que es la opción, y yo llevo años haciéndolo, es la opción, la mejor que yo he encontrado, porque he explotado otras vías. Hay personas aquí que también envían por paquetería y por, no, es igual, roban el dinero. Y entonces al final creo que la tarjeta de crédito uno la puede controlar y bueno. Una buena idea. La tarjeta está del lado acá, yo soy la que manejo la tarjeta. O sea, yo le digo a ella, incluso a veces, o sea, siempre me cobran el fee, pero al final, por ejemplo, la tarjeta y yo trato de poner el dinero por adelantado para que el interés no me suba también en la tarjeta. Ok, nos quedamos con ese... Hago la tarjeta y le digo, saca, que ya puso el dinero, que saque el dinero. Ella casi siempre lo saca en efectivo, aunque lo puede usar en las tiendas de yo no sé cómo decirlo, bueno, en dólares. Ok, ok. Hasta las tiendas de no sé qué, es un invento. En las tiendas en dólares. Se puede usar la tarjeta de crédito Mastercard. Esa es la opción que yo he encontrado. Ok, lo dejamos ahí. Quédate ahí, Estrella, un momentico para ir con Karen, que fue tan caballeroso. Vamos con Karen un momentico. Gracias, Karen. No, de nada, Estrella. Buenas noches a todos. Mire, madrina, yo lo he dicho otras veces, yo nunca me he escondido para decir que yo le envío dinero a mi madre. Tengo el deber de ayudar a mi madre. Mi madre es viuda, es sobreviviente de un tumor en la cabeza, tiene 700 achaques, y yo soy el único que la puede mantener viva, literalmente. Quien la mantiene viva soy yo. Tengo mi hijo en Cuba, que es menor de edad, que no pidió venir al mundo, yo lo traje. Tengo la obligación moral y legal también, aunque no haya ninguna ley que me lo exija, porque él está en Cuba y yo estoy en Estados Unidos. Legalmente, donde quiera que tú vayas, tienes que ocuparte de tus hijos. So, pero bueno, obviando la legalidad, moralmente tengo que ocuparme de mi hijo, es una obligación. Fíjese que yo siempre lo he diferenciado. Tengo el deber con mi madre y la obligación con mi hijo. Siempre yo me las he arreglado para enviar el dinero. Gente que yo se lo doy aquí y otra gente entonces se lo da allá. Y siempre una de las cosas que yo insisto es en mandárselo cash, en el dólar, que le llegue cash a la mano. Por eso nunca le he hecho una tarjeta. Porque yo le digo, no lo gastes en la tienda. Incluso cuando empezó esto del coronavirus, además mi mamá no tiene salud para hacer una cola de esa en una tienda, y cuando empezó lo del coronavirus, yo le dije, yo te voy a mandar el doble todos los meses para que no salgas de la casa y hagas lo que yo te digo, gástalo con el que vende cosas en la calle, no se lo deja a las tiendas. O sea, yo no puedo evitar mandarle dinero a mi familia, especialmente a mi madre, que se me muere literalmente si no se lo mando, se me muere. Pero trato de tomar las precauciones para que lo mínimo posible vaya a parar a manos de la dictadura. Pero yo me sentí sinceramente, cuando yo fui el sábado, no tenía otra opción. Fíjense que yo le mando 200 a ella y solamente mandé 100 porque me sentí robado, me sentí chantajeado, me sentí... Se lo juro, señora, me sentí como si estuviera en Cuba. Me sentí como si estuviera en Cuba, como si yo no tuviera... Me acordé de cuando yo no tenía derecho, cuando yo no tenía libertad, cuando yo no tenía ni mierda tenía. Así mismo me sentí. Es una estafa, son $35 por el envío. Todos los que estamos en Estados Unidos sabemos que de vez en cuando
usted va a una gasolinera a poner gasolina, ya eso es muy extraño que uno lo encuentre, pero hay ciertos lugares que te cobran un cargo por pagar en tarjeta, o lo hacían, yo hace tiempo no veo a nadie que te haga eso, te cobraban $2, $3 máximo por pagar con tarjeta, ya hoy en día casi que no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque nadie anda con cash arriba, todo el mundo paga con tarjeta. Bueno, esta gente te cobran un cargo que va en dependencia, o sea, es un por ciento, son los $7 que usted ve que me cobraron, es un por ciento en dependencia de la cantidad que tú pagues. O sea, que si el pago hubiera sido, si yo hubiera enviado $200, ese cargo de $7 hubiera sido de 14. No es que es un cargo fijo. Es otra manera de estafarte y de robarte el dinero descaradamente. Esta gente se está aprovechando del dolor. Estos son los primeros que salen a abogar por la familia, por la unidad de los cubanos y la mafia anticubana y Otaola es malo y ese doble discurso hipócrita. Y yo, cuando yo salí, yo venía manejando para mi casa y yo decía, señores, pero ¿cómo yo me dejé hacer esto? O sea, me sentía mal conmigo mismo, pero no tenía otra opción. Tenía que mandarle aunque sea $100 a mi madre para que le llegara, que hoy no le han llegado, ojo. No le han llegado todavía. Y dije, bueno, pues mando esto. Cuando llegué a mi casa, se lo dije a mi esposa. Le dije, yo me siento como que me sacaron el dinero del bolsillo descaradamente. Y yo pensaba, señora, yo con $42 más o $42 menos, no voy a hacer ninguna diferencia en mi vida. Gracias a Dios, yo tengo trabajo. No soy rico, pero me gano mi dinero bien sacrificado. La pero cuenta son gente, 42. No, pero madrina, 42. ¿Cuánta gente en Miami ganan un salario de 8, $10 la hora? Pagan una renta tres veces de lo que pago yo de mortgage. Y van con el sacrificio, con el dinerito contadito a mandarlo y que de buena primera, eso, usted sabe cuánto costaba, yo lo mandaba por el internet con CubaMax, me costaba $8. $8, estuve ahí, pero y es que también la subieron a $12. Ya no costó más de eso. Es que ese precio lo va marcando Cuba, no se marca aquí, lo va marcando Cuba. Déjeme pero pasar. Madrina, eso no se debería, yo no sé si eso si hay alguna ley que proteja a los cubanos, a la gente, al consumidor. Mientras sigamos pagando, no hay ley que nos proteja. El mercado lo hace uno mismo. Si suben a 10 y tú lo pagas, van a subir a 20. Si a 20 lo pagas, van a subir a 30. Si a 30 lo pagan, llegarán a 60. Señores, creo que Hanna se tiene que ir porque había estado por un ratico. Déjenla que se despide y seguimos con Manuel. Por favor, discúlpeme. Nada más quería decir una cosita más. Yo entiendo perfectamente, por ejemplo, a todas las personas que tienen a sus madres, a sus hijos y todo eso. Pero hay una cosa importante, señores. Cuando yo estaba en Cuba, mi hermana, que vivía aquí en Estados Unidos, mandaba dinero para Cuba, por supuesto. Y nosotros con ese dinero, lo único que comprábamos era comida. Número uno, ahora, con $100 en Cuba, apenas se compra comida. Porque con los precios como están, $100 en Cuba duran una semana. Y número dos, yo no sé hasta qué punto uno le puede exigir a las familias o uno le puede poner como este dinero es único y exclusivamente para comprar comida. Pero yo veo muchísimos casos de gente que manda dinero a Cuba para que los primos se compren el último iPhone, los últimos Nike. Ahí vamos a llegar los demás después. Entonces, es como, ojo, es decir, yo entiendo la necesidad y entiendo que hay que ser familia antes que ser patriota, pero también, ojo con eso, porque mucha gente en Cuba está viviendo de las remesas y son los jóvenes que hoy vemos en la calle que les importa un pito la dictadura. No les importa nada de eso, porque tienen el dinerito para tener su super iPhone, para tener su recarga y estar conectados a Facebook y WhatsApp y ver videos en YouTube y se toman cerveza en la esquina mientras el familiar aquí está doblándose el lomo para mandar ese dinero para Cuba.
Entonces estamos ayudando a la dictadura y estamos siendo paternalistas, como fueron ellas con nosotros en otro momento, con la familia. Entonces, todo es circunstancial, nada es blanco y negro, y cada cual tiene su experiencia, y cada cual tiene su cosa personal, pero yo hablo en el sentido general. Es decir, hay mucha gente que no tienen casos particulares, que no tienen a sus padres enfermos, que no tienen a sus hijos, hay mucha gente que lo que manda es dinero para que el primo se compre el último pullover, y ahí tenemos un problema. De eso vamos a estar, no, definitivamente, es la experiencia que tenemos mucho y de eso vamos a hablar ahorita, pero bueno que lo hayas dejado antes de irte. Un besito, Hanna, querida. Gracias, gracias. Señores, sepan que todos los días a la 1:15, porque es una hora mística, Hanna está en su canal de YouTube leyendo los podcasts, que es en lo que ella es genial, que tiene su podcast en Spotify, pero nos está regalando la oportunidad de verla a ella histriónicamente leyendo sus podcasts en el canal de Hanna Invert. No se les olvide. Hanna, besito. Gracias, besitos, los quiero. Hasta luego. Bye. Mira, vamos, Manuel. Y después vamos a llegar al tema que habla. Estamos hablando ahora del problema. Y después vamos a llegar al otro problema que ha sido lo que nosotros a veces hemos malcriado, nos hemos dejado manipular, y algo que todavía es más fuerte que todo eso, que era que después lo vamos a hablar. Manuel. Bueno, yo llevo más de 20 años acá en Colombia. He pasado por 20.000 cosas como todos los cubanos. Eso tenemos para hacer libros, novelas, de todo tipo. No hay reality que pueda con todo lo que tenemos que vivir nosotros. Mi mamá el año pasado pues ya quedó viuda. Y ella pues hasta ese momento, siempre que la he traído a Colombia de visita, pues ella le encanta venir, pero siempre que yo le proponía que se quedara acá, pues ella me decía que no, que ella no se ve viviendo fuera de Colombia, fuera de Cuba. Pero ahora con lo que pasó, como ya quedó sola y ya la nieta está grande, entonces, y como está la situación ahorita ya, yo le he ido convenciendo y creo que lo que voy a hacer es terminar trayéndola para Colombia. Porque sí, todos pensamos de que, bueno, en cualquier momento aquello va a cambiar, pero pasa el tiempo y vemos que no. Y cada vez la situación allá está más complicada. Mi mamá, pues, no es una pepilla, ya tiene ya sus años. Y no hay medicamento, no hay comida, no hay nada. Y en cualquier momento podría caer enferma. Entonces, yo estoy luchando actualmente para, pues, mejorar mi situación, que Colombia ahorita, pues, está en una crisis bien, bien pesada, pero yo creo que la voy a traer a ella y posiblemente también a uno de mis hermanos, porque no puedo seguir esperando que aquello cambie. Ciertamente se pone cada vez más preocupante para uno, y sobre todo... lo que te está costando, que prácticamente es preferible que lo que te va a costar traerlos, pero que después ellos pesquen también. Manuel, quédate ahí, vamos un momentico con, creo que venía José. Pepe, estás muteado, Pepe. Quítale el, o se lo quito yo, ¿qué quieres? Allá. Ya lo quité. Perfecto, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Mire, antes de decir lo que yo hago con mi familia, yo quiero hacer un comentario, porque siempre acusamos a la dictadura como la única manipuladora de nosotros. Pero me gustaría que me respondieran una pregunta a todos, si sabe algo de lo que voy a decir. ¿Conocen ustedes algún país de Latinoamérica que por décadas Estados Unidos les dé 20.000 visas anuales? Escogiendo edad, profesiones, que si no estás enfermo, que si eres cojo, que si no lo eres, visas anuales. No, pero voy a decirte una cosa.
Las 20.000 son lo que está establecido, no siempre se cumplen las 20.000, ¿eh? Que quede claro. Bueno, que bueno, pero es el único, es el único país. El único, el único. Sí. Y yo, y por eso, y voy al punto. Uh-huh. El punto es que no solamente la dictadura nos ha manipulado. Yo sé que todo el que está en Estados Unidos tiene que agradecer, porque así agradezco yo al gobierno de Panamá y al pueblo de Panamá haberme acogido. Pero yo pienso, en mi criterio, que igual Estados Unidos nos ha manipulado de una manera o de otra, pero igual hemos sido manipulados por ellos. Hablando del tema de las ayudas, yo a mi familia por 14 años le estuve enviando $400 mensuales. Hasta hace como 10 años que murió mi madre, que fui al entierro y vi que mi sobrino lo único que hacían era fumar y tomar y nadie trabajaba. Antes de irme de Cuba, les dije a todos que yo no mandaba un dólar más para Cuba. Tenía 4 hermanos en Cuba en ese momento y les dije, yo no mando un dólar más para Cuba. Yo me disculpan, pero yo siento que he botado mi dinero y mi esfuerzo y el sacrificio que he hecho pasar a mi familia por yo mantener $400 mensuales para que ustedes vivieran. Yo tomé esa decisión porque yo, lamentablemente, cuando llegué a Cuba, para ellos, lamentable para ellos, vi un tío mío como de 80 años haciendo salsa de tomate en el patio, en una paila grande con leña, con 80 años haciendo puré de tomate para vender. Y mis sobrinos con 20 años, todo el mundo esperando que llegara el dinero y nadie trabajaba. Yo dije, hasta aquí. Y antes de irme les dije, de la única manera que los voy a ayudar es a cada uno con un pasaje el día que decidan irse, para que salgan a trabajar. Pero hasta aquí llegó. Y mire si eso funcionó, que hoy no me queda nadie en Cuba. Solo me quedan 2 hermanos. Y esos 2 hermanos tienen pasaporte español. Y yo los invito a Panamá todos los años pagándole el pasaje. Y vienen y trabajan conmigo. Y yo le pago un salario como si fueran empleados míos. De esa manera los ayudo. Y cuando regresan a Cuba, en mi casa no pagan comida, no pagan nada. Pero cuando regresan a Cuba, lo que llevan, lo trabajaron. Esa es la manera en la que yo, en los últimos años, he estado ayudando a mi familia. Y créanme que si no fueran hermanos, no haría más nada. Sencillamente, porque yo, o sea, estamos secuestrados. Estamos secuestrados. Entonces, es duro. Yo comprendo al que tiene mamá, que tiene hijo, que tiene papá. Eso lo comprendo. Pero todo el que tenga que apretarse, si lo puede hacer, que lo haga. Porque al final hemos construido con esta manipulación una sociedad de parásitos. Es mi criterio. Pepe, quédate por ahí para que después me cuentes el tema de los Estados Unidos y las 20.000 visas, que me perdí un poquito ahí para hablarlo después. Pero fulano, yo sé que venías, pero se había caído Plaza de Marte. Déjamelo ahí, no te vayas, fulano, déjame que él entre un momentico, que él se cayó ahorita. Buenas noches, Plaza de Marte, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me permite que le sea el turno a fulano? Ah, bueno, cómo no, claro, eso es un asunto de usted, pues lo ponemos ahí. Muchísimas gracias, caballero, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, más o menos algunos saben, hago lo mío, yo soy el rey de romper la regla y el rey de la indisciplina. O sea, a mí lo que les voy a decir, caballero, es pura tinta y pura verdad. Una, en esta vuelta todos nos vamos a sentir mal. Lo he dicho mil veces. Cuando salimos de Cuba, empezamos a vivir con mucha culpabilidad. Y los de Cuba con mucha complicidad. Eso lo resume todo, caballero. Los casos particulares, todos van a ser o mejores, o más digestibles, o más sensibles, o más humanitarios. Pero son particulares. Ahora, la generalidad, a lo que nos interesa, tumbar la dictadura, con esa no es vuelta, caballero. La onda de mandar dinero para Cuba, lo único que puedes hacer mejor es, como dice Cari, como le pasó, que no te voy a poner. Para mí, el robo más grande es que otro cubano me cobre 30 pesos para mandar 100 para Cuba. A mí no me interesa quién es, a mí me interesa mandar. Tú para mí no eres, no estás en la misma causa que yo, y yo no lo soporto. Ahora, ¿cómo lo rompo? 30 no, fulano, 42. Exactamente, esta vez 42, pero te digo 30 y 42, que además yo aquí la tengo,
Esta es la historia, esto es lo que le digo a la gente. Aunque tú no lo creas, la gran mayoría de las personas que nos inducen a hacer eso son nuestra propia familia. Con el famoso cuento necesitan de los dólares. Yo les voy a hacer la situación como en Cuba. En este momento en Cuba, caballero, los dólares no sirven. Que no se engañen. Los dólares son o para ponerlo en la tarjeta MLC, que te compras la mierda que te venden a los precios que te venden, que casi nunca hay, y si lo quiere tu familia regalar en pesos, se lo pagan a 25. Estafa. Es una falacia que la gente está diciendo, mándamelo en dólares porque en la caja está 50. Es una mentira también. Porque una, no te llegue el dólar a tiempo. Dos, no es a 50 porque Karel tuvo que para poner 50 pagar 42 más. O sea, cuando él saca la cuenta, porque lo que hay que contar cada vez es lo que te sale de tu bolsillo. Si de mi bolsillo me sale $142 y en mi familia nada más eran 100, 42 se quedaron en el aire. Si ellos cambian esos 100 a 50, son 5 mil. Bueno, guess what? Nosotros tenemos un sistema que sin que la afecte por $100 le dan 3.500, nada más le faltan 1.500, pero si le manda 142, le dan 4.970. Y le llega el dinero completo. Y no tiene que tú alimentar a un. A mí no me importa. Los que están aquí en Estados Unidos, para mí, son tan hijos de puta como los que están adentro. De cobrarle a un cubano igual que tú, 30 pesos. Que está luchando y está mandando las cosas a Cuba. O los que cobran los sobreprecios en Miami, o los que cobran los paqueterías. Eso es parte de la dictadura y la manera que nos manipula fuera de Estados Unidos. Porque no tiene sentido que si tú y yo somos cubanos de verdad y estamos por esta lucha y los dos entendemos que la situación de Cuba está difícil, yo cometa el abuso de cobrarte eso porque supuestamente es mi negocio. Eso es una mentira, una falacia. Todos los negocios en estos momentos que están todavía funcionando para mandar para cosas para Cuba son de la dictadura. No tengo que comprobarlo, no tengo que enseñar pruebas. Es como un zen. Nosotros llevamos casi 2 meses dando mandar medicina para opositor y no podemos porque lo estamos haciendo de opositor. No tenemos trato con la dictadura. Todo el que está mandando cosas para Cuba ahora, caballero, está en combinación de una manera. Puede ser una manera civil, lo entiendo. Puede ser una manera que, espérate, yo soy un tipo de negocio y la dictadura me está dando este break, pero todos están en complicidad con la dictadura. No hay de una ni de otra. Tú no me puedes cobrar a mí $42 para mandarme 100. Eso no existe. Pruébenlo para otros países si quieren, caballero. Eso no existe. Eso es un descaro, un robo de los cubanos que están fuera de Cuba haciendo eso con nosotros. Las personas que si las quieren resolver ese problema, lo que tienen que hacer es convencer a la familia que los pesos, de todas maneras, lo que va a terminar tu dinero, va a terminar en pesos, que eso va a terminar en comida, eso va a terminar en el toile, no es problema, pero es tu familia, no tiene que sentir mal. Busquen la vía de romperlo, que a tu familia le llegue sustancialmente. Además, no solamente le llegue a tu familia, le llegue a la tarjeta de ellos, no se entera nadie y le llegue en 20 minutos. Y no tienes que buscar a nadie por en medio. No tienes que tener un intermedio y nadie que te esté robando dinero. Y lo hace usted por su propia cuenta. Me compartiste en vivo. Ahí están, ustedes miran la fecha, ahí están. Y yo nada más lo hago con opositores, porque ustedes lo saben, son como opositores, porque es como es. Yo trabajo para Cuba por opositores y ya sé, porque esa gente, para mí sí lo necesitan, porque no sé si ustedes saben, pero esa gente no tiene ni libreta. Esa gente les quitaban el dinero de Western Junior. Lo esperaban afuera y se lo quitaban. ¿Cuántos? 8.500 CUP, ¿cuántos en dólares? CUP, eso, divide eso entre 35 y te va para que tú veas. Ya. Así fue como le mandamos. Ok. Todo. O sea, porque de todas maneras, la familia nos está engañando, caballero. Te piden los dólares y terminan vendiéndolo en pesos. Porque supuestamente lo venden más. En Cuba con los dólares no se puede hacer nada ahorita, sin contar que puede ser ilegal. En Cuba no venden nada en dólares. Lo que es la moneda, el papel, no venden. Y después te evitas estafa. Hay gente que está estafando en Cuba. Hay gente que en Cuba está diciéndole. Pero el rollo de lo que tú me estás diciendo, el cuento es que la misma familia te dice, pero es que en la calle si me lo mandas en dólares yo lo puedo cambiar a 50. Exactamente. Y no dejen engañarse. Si tiene, les voy a decir la técnica. A su propia familia dígale, 50, 60, 30, 20, esto es un dinero que estoy regalando. Sea agradecido. Y empieza a educarlo también. Porque lo que dijo la señora, lo que alguien que está hablando ahorita es verdad. Los conviertes, lo que dijo José, los mantiene. Y hasta ni se ponen contestatarios. ¿Por qué eres opositor? Porque opositor es una condición diferente. Pero ni se ponen contestatarios. Y se hacen cómplices de la dictadura o cómplices de la situación. Porque están recibiendo $100 de Estados Unidos. Y realmente, y después, en este momento en Cuba, Gaero, en este momento en Cuba, todos empezó. En dólares. Y esa es la parte. Es la parte donde yo me quedo perpleja. Yo digo, de verdad que el que escucha a Carlos Lazo, te estoy hablando directamente a ti. Ya te hice un video de una hora prácticamente. Pero es que no puedo dejar
de hablar de esto. Después, el que oye a Carlos Lazo desde América Latina, el que lo oye en España, el que lea la traducción en cualquier otro idioma, dirá, pero qué lindo, si es una persona que vive en Estados Unidos y está hablando de puentes de amor, de mandar dinero, pero esto, esta melcocha de malanga, esto que está en el medio, lo que estamos pagando, lo que nos está costando, la parte nuestra, el sacrificio, la manipulación, etcétera, 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 esa parte en los puentes de amor, como decía todo, Karen, todo, oye, dime de qué material lo estás haciendo. No nos engañemos, todos son una estafa, todos es una estafa y sí podemos evitarla, por lo menos con nuestra familia inmediata, los que nos hacen caso, decirle que tengan conciencia y eso nos va a ayudar. Yo ahora mismo tengo tres hermanas mías que ya están ya hasta contestatarias, no están opositoras, pero están contestatarias. Se están quejando de lo que tienen que quejarse. Porque la vida es real, eso que pasa, cabrón. Hay que quejarse de lo que hay que quejarse. O sea, tú no tienes que ser opositor, pero ¿por qué tienes que aguantar tanta miseria? Pero la sigues aguantando cuando estás cómplice de ellos. Ahí vamos ahí. Fulano, déjame pasar ya, a Plaza de Marte, no te vayas. No, porque aparte tengo, si le permite, el Alex me dijo si le podía pedir permiso, porque ya tenemos los 20 tickets de la película. Mañana los van. Y yo mañana estoy en Miami. O sea, lo pueden recoger personalmente conmigo. Ok, quiere decir que mañana van a rifarlos, ¿no? Lo vamos a rifar mañana, pero es para la película el viernes. Es para la tanda de las 7:35 en el cine EMC. Ok. Es un mall. Sí, el EMC, pero ¿cuál? ¿Dónde es será? Es un mall. Ya mañana eso está ahí. Lo darán mañana. Mall. Ok, yo mañana. A las 8. Es mañana, lo vamos a rifar. Mañana lo vamos a rifar. Pero cualquiera que pueda puede ir directamente donde estoy yo se lo regalo. Ok, voy a hablar la historia completa para los amigos que no están muy al tanto. Temas a lo loco y su equipo, que por eso está fulano, que es parte de ellos también, han tenido la cortesía y la buena idea de comprar ellos tickets para la película Plantados, que saben lo que pasó, que salió digital en YouTube y la gente la vio, pero ellos para apoyar a la película pues van a rifar tickets para ver la película Plantado. Y lo que está diciendo fulano es que esa rifa va a ocurrir mañana en el canal de Temas a lo Loco a las 8 de la noche y la película va a ser el viernes a las 7:30 de la noche. En mañana darán los detalles. Ok, déjame pasar con Plaza de Marte y quédate ahí, fulano. Buenas noches. Ahora sí vamos con usted. Tengo que aprovechar que hoy no está por aquí la gringuita, porque el día que usted le bajó el piano vetuviano al caraguante bicicletero ese, lo tuve que ver escondido bajo una frazada con los audífonos puestos, porque esa no me deja. ¿Ahí? Sí. Oiga, pero fue, la que lo cuida. Oiga, una de ellas. Mire, es una hora más. Voy a aprovechar un momentico, Plaza de Marte, para decirle algo. Usted que está hablando ahora de una de las muchachas que lo cuidan, voy a decir dos cositas. La primera, que un valor tremendo y hay que tener mucho agradecimiento para la gente que hace ese trabajo, que además durante la pandemia no han dejado de trabajar, que ayudan y ayudan mucho, no solamente físicamente, sino emocionalmente a muchas personas de la tercera edad que viven solos y que ayuda. Y precisamente en este canal, el único sponsor que tenemos hasta ahora es una compañía que lleva muchos años en Miami, 20 años, haciendo eso. Es decir, una compañía para la que trabajan muchachas como la que lo ayudan a usted, que dan terapia física, pero son personas que hacen mucha, mucha, mucha ayuda en el hogar a personas que viven solas. Sí. Así que lo sepan los amigos, que ese anuncio que tengo por ahí es muy particular para mí, porque además son amistades, un amigo muy grande, pero es una compañía muy seria que lleva muchos años y que, señores, cualquiera necesita de esa ayuda para personas mayores. Lo que usted dijo es muy importante. Bueno, ya que usted menciona eso, permítame ampliar un poquito sobre el tema ese, que es muy importante, por cierto. Yo estoy en que cada rato yo caigo en crisis. Si yo estoy vivo, se lo debo a esas muchachas. Me alegro que pueda contar con eso. Muchas personas dicen, no, ese es su trabajo, le pagan, pero no, yo se lo agradezco mucho, ¿sabes por qué? Porque es un trabajo totalmente vocacional, ¿entiendes? Todas. Y yo he visto una muchacha esa en el momento que yo ya no puedo respirando, viene y me da un abrazo y te claro. Y es increíble, ¿no? Es un trabajo. Bueno, me alegro mucho por usted y aprecio mucho el trabajo de ellas, a la verdad. No, sí, hay que apreciarlo, definitivamente. Sí. Pues yo disfruté mucho lo que usted le bajó, ese piano que usted le bajó al caiguate ese. Uh-huh.
Sobre el tema de hoy, déjeme decir algo, mi señora. No, no nos están robando. Ahora, desde que es la primera vez que un cubano mandó dinero a Cuba, o un cubano visitó Cuba, ya no estaban robando. ¿Ok? Y nos están robando toda la vida de distintas maneras. Y han ido cambiando las tácticas, los métodos, pero siempre lo han robado. Y probablemente, a pesar de todas las cuentas que han sacado ustedes ahí, por ejemplo, fulano que hizo ahí una especie de recuento y hay más. Mire, nos han estado robando todavía más que eso. Lo que pasa es que hay cosas que no salen a la luz, así simplemente, ¿no? Y por otro lado, sí, me voy con Hanna y me voy con fulano y me voy con Benítez, a quien le mando un saludo. Ese gran patriota que está conmigo. ¿Entiendes? Me voy con ellos. Nada. Nananina. Nothing. Nothing. ¿Ok? Porque yo le mandaba a un familiar mío dinero a Cuba con el pretexto de que para ver eso, que mira, que si yo, y un día lo vi utilizando la recarga que yo le mandé para transmitir una fiesta revolucionaria en su centro de trabajo. Y ahí mismo le corté el agua y la luz. Nada. La dictadura es tan cara, mire, son tan cínicos que ellos saben que ellos existen todavía como dictadura. Señores, porque nosotros le mandamos miles de millones de dólares al año, señor. Nosotros, los gusanos, los mercenarios, los vendepatria, los pagados por la CIA, todas esas tonterías que dicen, ¿entiende? Y nosotros, con la excepción de algunos casos, como el de este muchacho que tiene su mamita en una condición realmente difícil, si nosotros nos ponemos para las cosas, de verdad, que se le acaba el jueguito. Porque nosotros lo estamos manteniendo, nosotros. Y le puedo asegurar una cosa, de buena fuente. Nosotros le hemos dado más dinero en los últimos 5 años a la dictadura que al turismo. ¿Ok? De hecho, hemos sido durante los últimos 5 años la principal fuente de ingreso de esos... Ay, mi boca, por favor, que estoy en público. Mire, y nos llaman de todo, absolutamente de todo, y nos ofenden, trajan públicamente. Yo no le mando sencillamente nada. Y mi familia en Cuba, a menos que sea una emergencia, sabe que no le voy a mandar nada. Que trabaje, que se vaya a recoger lata, yo no sé qué van a hacer. ¿Ok? Porque muchos de ellos están allí, y son del CR, y son de la Federación Cubana. Estoy hablando de propia familia. Nada. Entiendo, a no ser que haya excepciones como hablamos, ahorita vamos a seguir con ese tema, Plaza Marte, quédeseme ahí, déjame ir un momentico con Rolo para después pasar con Carlos, con mi amigo Carlos que llegó por ahí, claro. Quédese ahí, no se me vaya, Rolo, cuéntame. Sí, buenas noches a todos. Señora, yo creo que usted sabe ya la situación mía. Yo llevo aquí 20 años, no tengo nada en Cuba, solamente mi madre. Desde el mismo año que yo llegué aquí fue el año que ella se retiró. Ella tiene ahora 75 años. Yo llevo 20. La he mantenido toda mi vida. Todo lo que tiene en su casa se lo he dado yo. Bueno, yo después traje a mis dos hermanas. Y como mis hermanas viven en la Florida, ellas van mucho más frecuente a Cuba. O iban. Pues ahora con este lío del COVID eso ya no van. Todo lo que mi madre tiene, cocina, lavadora, secadora, todo es de aquí. O aquí no, o se lo ha podido comprar allá y cosas que también que la han llevado aquí. Yo le recargaba a ella, pero no sé si ustedes saben que mi madre siempre ha simpatizado con la revolución. O sea, yo estoy en una disyuntiva bien grande. Ella no está enferma. Bueno, ella tiene todos los achaques que tienen todas las personas mayores, de decir la cervical, que si la presión, que sea. Pero no tiene una enfermedad, como decir, una enfermedad crónica ni nada de eso. Gracias a Dios. Sí, solamente la vejez. Hace unos días yo le mandé una entrevista que le hizo este periodista Jorge Ramos, que a mí no me cae bien. De nada, pero bueno, él cuando le da la gana de vestirse de periodista lo hace. Que le hizo a gente de zona y a YouTube por la canción. Y ella me responde que le daba asco ver eso.
Yo te oí ese pero, cuento. Sí, cuéntalo, respondí, a mí me da más asco ver cómo hay tantos millones de personas en Cuba, viejitos, que no tienen familia aquí, que viven en la miseria. Me da asco ver cómo personas hacen manifestaciones a otros por pensar diferente y le tiran pintura. Y todo lo que sabemos. Yo no le he mandado más dinero desde que quitaron la Western Junior y que desde que empezó a que no circuló más el dólar, yo no he mandado más. La última vez fue en enero que mi sobrina fue de ahí desde Miami. Yo se lo mandé, ella se lo dio cash. Dije, yo no voy a mandar un kilo por ninguna agencia, no me van a robar. Y en primer lugar, no se lo voy a dar a ese gobierno. O sea, con la recarga hizo lo mismo. Hace más de 2 meses que yo no lo recargo, porque yo no la tengo ahí en Facebook, porque si no le va a dar un infarto. Pero amigos míos me decían, oye, tu mamá, pues mira lo que puso, que si Carlos Lazo, que si el otro, lo hicieron así. Así que yo te recargo para que tú te pongas a darle propaganda a ese gobierno. Mira, tampoco te voy a recargar más. Y esa es mi posición. Y es mi madre. Y más que ella, es lo que más quiero en mi vida. Pero no va. Porque si fuera otra persona, ok, está bien. Hay que ayudarla. Pero yo te voy a ayudar para que tú sigas defendiendo a esos hijos putas. No, no. O tú cambias, o yo no sé lo que va a pasar. Pero yo no voy a dar un kilo más. Y es fuerte. Si alguien va, un amigo mío que se lo ve en su mano, lo que haga con él no me interesa. Pero yo a través de una agencia, más nunca yo mando nada hasta que aquello no cambie. Y es mi posición. Y que me critique, el que le hagan criticarme, no me interesa. Quédate ahí, Rolo. Vamos a ir con Carlos Fuerte. Carlos, querido, ¿qué tal? No, espérate, déjame quitarte el... Ya. Ahora ya. Sí, ahora sí. Saludos a todos los contertulios de hoy. Rolo, tú estás en una situación fácil hasta cierto punto, porque lo único que te puede hacer una raspa ahí es el vínculo filial que tienes con tu madre, que la quieres y que realmente tú no te debes sentir bien no mandándole dinero, pero es una decisión justa. Yo creo que has hecho bien. Pero no es el caso de la mayoría de los cubanos. Me da un poco de gracia con lo que estaba diciendo Plaza de Marte, porque dice, excepto los algunos casos que sean graves. Señor, en este momento la mitad de la población de Cuba está en un caso grave. O sea, hay muchísimos miles de millones de personas que necesitan una medicina para sobrevivir y que se la tienen que mandar a sus familiares. Yo soy del criterio de que ser. O sea, para poder, por la vía económica, acabar con ese régimen, no habría que mandar nada, pero es imposible. El sistema está montado para chantajearnos, para jugar con nuestros sentimientos, para que Estrella se vea obligada a darle el dinero a su hermana todos los meses, porque si no, ella no tiene cómo subsistir. No sé si es el caso de Estrella, pero yo conozco personas que viven del dinero que le mandan sus familias porque tienen familiares enfermos, porque no tienen trabajo, porque son opositores y no les dan trabajo. Y son muchas personas, no son poquitas personas. Cada vez hay más gente que está en esa situación. Esto de no comprarle, de no comprarle la comida directamente a la dictadura y comprarse a los campesinos es cosmético, señores. Seamos realistas. Porque a los 2 días el campesino se va a ir a su mayorista para comprar lo que necesita para su campo en dólares y le va a dar el dinero a la dictadura. Igual. O sea que solamente lo único que estamos haciendo es que el dinero tarde 2 días más en llegar a las cajas del régimen y tener la conciencia tranquila porque no se lo dimos directamente a ellos. Es lo único que cambia la situación. Lo único que podemos hacer nosotros en las circunstancias en las que estamos, los que estamos obligados por alguna razón a mandar dinero, yo mando lo mínimo, porque mi familia, a pesar de tener una hermana enferma, se buscan la vida y no me atosigan con ese tema. Pero yo creo que lo que hay es que hacerlo, lo que uno vaya a mandar, mandarlo en mano para que tengan un cambio más provechoso,
pero el dinero tarde o temprano va a caer de todas maneras en las arcas de la dictadura. Con lo cual, aquí hay una sola vía, es que se vayan del poder y tenemos que trabajar para que no estén más, porque es un mecanismo draconiano. Por mucho que me esté diciendo ahora, ¿cómo se llama este chico que se acaba de ir ahora? El que trabaja para los del Movimiento San Isidro. Fulano está ahí. El fulano, fulano, está por aquí, ¿no? Está ahí. Está bien como mecanismo para ganar un poquitico más de dinero, para que no pierdan tanto, para que el cambio draconiano que le hace la dictadura a la gente no los afecte. Pero al final el dinero cae donde tiene que caer, o donde ellos han previsto que caiga. Gústenos o no nos guste. Entonces, de momento, lo único que podemos hacer es minimizar la cantidad de dinero al mínimo de lo que vayamos a mandar o a cero, como ha decidido Rolo hacer, con el costo sentimental que trae eso, ¿eh? Porque Rolo no está muy contento con esa decisión que acaba de tomar, estoy seguro de eso. Quisiera tener seguramente una relación más fluida con su madre. Yo tampoco le mando dinero a mis amigos que están con el régimen. He decidido hacerlo, y algunos lo necesitan mucho, ¿eh? Pero he decidido no hacerlo más. He decidido reducir la cantidad al mínimo a las medicinas que necesita mi hermana y a la comida cuando la necesita, que hace tiempo que no mando para comida porque ahora se la están consiguiendo. Entonces, estas medidas de ir a comprar por aquí y por allá, que si el guajiro, que no sé qué, esos son parches. Son parches, solo son parches. Tenemos que acabar con eso. La manera de acabar con eso es no mandar. No mandar o mandar lo mínimo. Y ya veremos que seguramente eso tiene unas consecuencias. Mira, te puse un chat por ahí, comadre. Hoy Canel ha retuiteado un tuit de Carlos Lasso. Fíjate cómo están las cosas. No, ya Carlos Lasso está en el Noticiero Nacional de Televisión. Ya Carlos Lasso está en todos lados. Ya está abiertamente. Sale en la televisión. Ya Carlos Lasso está de brazos abiertos con la oficialidad cubana. Y te voy a decir más, ayer, antes de ayer o hace dos o tres días, esta chica de Miami, la hija de Roberto... Esta que se pone la boina roja, la media comunista. Yadira Escobar. Uh-huh. Yadira Escobar tenía una directa y en esa directa estaba López Levy, fíjate. Uh-huh. Estos dos chicos del diario, ¿cómo se llama? De periódico de barrio y periodismo de barrio y no sé qué. López Calleja se llama él. No, López Levy. López Calleja es su nombre original, pero se lo cambió. Eso lo cambió. Él estudió conmigo. Sí, sí. El otro día estuvimos hablando aquí con Adrián. Ajá. Sobre eso. Y tenían una directa, que es que era para grabarla. Lo que pasa es que me dio mucho asco. Pero ellos ya están haciendo lobby en Washington. O sea, esa es la disidencia blanda preparada por la dictadura que está ahí esperando a que haya el menor de los diálogos para presentarse como los interlocutores legítimos del pueblo cubano de la oposición. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, que es la parte que ahora voy a dejar un momentico a Maray, porque si no, no terminamos nunca con este tema. Pero mira qué cosa tan curiosa. Señores, de los que llegaron primero, tengo esto que está flasheando, que están tratando de llegar, entrar... no sé si fue alguien que pueda bajar un ratito. Manuel, no, te agradezco. Tengo que tengo mañana levantarme muy temprano y gracias, venga, Manuel. Manuel, un abrazo, regresa, te esperamos, Manuel, un abrazo. Vamos a quedarnos por ahí a ver si esto está flasheando que alguien quiere entrar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que decir aquí. Maray, déjame dejarte a ti un momentico para que... Tengo que acostar a las niñas que mañana sí, es escuela temprana. Dale. Mira, señor, en la misma disyuntiva que está el señor que estaba antes hablando, yo acabo de mandar $100 americanos y me cobraron porque era una amistad, 25 por encima. Pero ahora te digo, yo he agotado todos los recursos. Yo vivo en un municipio de la provincia de Cienfuegos, en el interior. Yo he agotado todos los recursos, pero mi mamá tiene 75 años
Mi mamá no tiene más nadie, solo a mí, mi hermano, pero bueno. Mi mamá no come comida, prácticamente nada. A ella no le gusta la comida. Mi mamá come galletica, helado, malta, leche condensada. Ella no me come nada. Entonces, la única alternativa de ella es comprarla en la tienda. No tengo otra alternativa con ella. Y a mí me duele, yo me he pasado hoy el día entero. Bueno, discutí con mi esposo, que me iba a mandar más nada, que estaba obstinada, que me tenían obstinada, que no podía más. Porque al final es un chantaje. Imagínese usted, mi mamá tiene una osteoporosis complicadísima. Mi mamá tiene una joroba en la espalda, como si fuera Quasimodo. Mi mamá fue al ortopédico en el mes de agosto y el ortopédico le dijo, ¿tienes a alguien en el extranjero? Si no, te puedes ir. Así mismo. Porque las pastillas que mi mamá tiene que tomar obligatoriamente cada 3 meses, solamente las hay en el extranjero. Yo nunca en mi vida había mandado un paquete para Cuba porque vivía en Georgia y en Georgia no había agencia ni nada de eso. Yo llegué aquí a Tampa y yo tuve que mandarle a mi mamá por la agencia, las medicinas, porque es donde único las hay. Y las medicinas no llegaron, demoraron 7 meses en llegar. Tuve que volverlas a comprar con una receta que aquí en Tampa existe en la farmacia, que con la receta de Cuba tú puedes comprar. Volver a comprar las mismas medicinas que me costaban casi $200 y volverlas a enviar. Y al final llegaron las que envié primero. Pero el problema es que mi mamá, cuando entra en crisis, en Cuba no hay nada para ella. La inyectan, le hacen de todo, pero nada le quita, tú sabes, la hace salir de la crisis. Y es lo que yo digo. Yo, mientras sea para medicina, tú sabes, y así cosas así, yo tengo en el carrito de Amazon hoy todo lo de ponerle los breaks a mi prima, porque yo no quiero que a ella le pase lo mismo que me pasó a mí, que me quedé con los dientes todos movidos porque nunca me los pudieron poner. Es una niña de 12 años. En Cuba no hay para poner a los niños breaks. No hay. Van a la clínica y le dicen que no hay. Yo lo tengo en el carrito de Amazon. El problema es que no tengo cómo mandarlo. Y en el momento que yo pueda enviarlo, yo se los voy a enviar porque son cosas muy puntuales. Ahora sí, yo no le pago ni hotel, ni salidas a ningún lugar a nadie. Es que yo he ido a Cuba una sola vez y nosotros, yo y mi esposo, decidimos, no rentamos carros, no vamos a hoteles. Tratamos de hacer lo menos posible de lo que tenga que ver con nada. Yo no llevé libras de más por pagarle. Yo, fíjate que yo dije, si a mí me tienen que cobrar una libra, yo me monto en un avión para atrás. Yo no les pago un peso. Y yo he decidido, yo, Bárbara Maray Puerto Feble, he decidido no volver a Cuba. Mi mamá tiene 75 años, ella sabe cómo yo pienso. Yo estoy segura que ella no está de acuerdo conmigo, porque ustedes saben, mi hermano es comunista, pero es mi decisión, porque yo primero tengo que estar bien conmigo. Yo no me considero una mala hija. Yo tengo que estar bien conmigo, y el temor tan grande de yo entrar a Cuba y que no me dejen salir. Mis hijas no van a Cuba, y ellas están locas porque yo las mande, pero yo no las puedo mandar, porque si a mis hijas no me las dejan salir, lo pasa cualquier cosa, yo me muero. No voy a volver a Cuba. Pero el dinero sí, caballero. Yo no he podido hacerlo. Yo he tratado. Yo no he podido hacerlo. Y les digo, yo primero enviaba 50. Ya voy por 100. Porque es que con 50 no encuentras nada. Y entonces, es verdad que si no ponemos un límite, no sé dónde vamos a ir a parar. No sé. No sé qué rumbo va a coger eso. De verdad que no. El uso y el abuso. Yo creo que esa es la frase básica que tenemos que usar. El uso, lo que es para el uso y lo que pasa al abuso. Y ahí vamos a ir. Déjame pasar con él. Quédate ahí, Maray. Voy a pasar un momentico con... Culpables y cómplices. Culpables y cómplices. Vamos a llamarlo como son. Así, culpables así y cómplices. Es cómplice Maray, tanto que anda a su represa. Madrina, si usted me da un momentico para yo decir algo. Yo entiendo 100%, lo digo, no es personal con Carlos Ferreira, yo no tengo intención de pelear con mucho menos con nadie, mucho menos con Carlos Ferreira, quien respeto mucho, pero uno ve los comentarios, y no solo aquí, en muchos canales, de gente que se da voz en el pecho, y tú sabes lo que estoy, me imagino, a tener que explicarte sí. Mucho, usted entiende de fácil, pero... Yo solamente hago una pregunta a esa gente que se da golpe en el pecho. Yo sé que al final el dinero, eso es inevitable. ¿A dónde va a parar al final? Yo sé. Pero yo pregunto, si mañana vamos a suponer, no sé, ADN Cuba, yo dejo de enviarle dinero a mi madre. Mi madre no tiene ni pensión, porque ni eso le dio el gobierno. Porque esa sí nunca ha sido comunista. Nunca ha sido comunista. Mi madre no tiene ni siquiera una pensión. Okay. Y es licenciada, no es ninguna bruta, es una licenciada en lengua y literatura francesa y tiene otra licenciatura en teología.
yo ahora cojo y digo, bueno, yo para tumbar el régimen voy a dejar de mandarle dinero a mi madre. Mi madre, lo más probable es que no se muera, que viva de la caridad, pero en una miseria extrema, extrema. Y alguien va, no sé, digamos ADN Cuba, un Paco, no sé, cualquiera de esta gente que graba videos de la situación que tiene la mayoría de los viejitos en Cuba y publican ese video. Y vamos a suponer que la señora comparte ese video, que una viejita muriéndose de hambre, en miseria total, culpa del gobierno dictatorial que hay en Cuba, además nadie. Y yo les digo a ustedes, ay mira, esa es mi mamá, yo no le mando dinero. ¿Cómo me van a ver ustedes a mí? Me van a escupir por el teléfono. Pero además, ¿cómo puede uno, cómo podría yo pegar la cabeza en la almohada sabiendo que mi madre se está muriendo de hambre en Cuba y llena de enfermedades y yo no la ayudo? Es imposible. O sea, antes de darnos golpes de pecho, porque veo gente incluso en las redes que se dan golpe de pecho hoy en día y han vivido mucho tiempo a costilla de sponsors que son negocios para Cuba. O sea, a mí no me vengan mucha gente en las redes a hablar de moral. Y ojo, no estoy criticando a Otaola. Cuando Otaola dijo lo del parón, yo lo he dicho aquí muchas veces, aunque yo no lo puedo hacer, lo apoyo, porque lo entiendo totalmente, pero no lo puedo hacer yo. Si yo hubiera dejado de mandarle dinero, el parón lleva más de un año. Si yo hubiera dejado de ayudar a mi madre en Cuba, que para lo único que usa el dinero es para comer, a los 70 años tú no haces más nada que sobrevivir en ese país asqueroso. Quiero aprovechar un momentico, Karel. Nos queda súper claro tu situación, que es la de miles de cubanos, porque somos miles. La de miles de cubanos que están, es decir, muchos cubanos que están en tu situación. Pero antes de dejar pasar un momentico, Ernesto, y luego a Yamila, yo digo, tu caso es clarísimo. El que esté en una situación parecida, y no tiene que ser la madre o el padre, puede ser un hermano, un hijo. Yo tengo en Cuba una amiga que para mí es una persona especial en mi vida. Es una hermana. Está enferma, le dan un peritaje médico que no le alcanza ni para el pan. No hay alternativas. Yo tengo la suerte de tener una familia como la que tenemos y también de haber educado. Ahora, donde está el punto es, y es la parte donde tenemos que ir a tocar, porque nosotros aquí estamos todos en la condición de entender, lo primero que entendemos es que nosotros estamos apoyando la dictadura, pero lo primero que sabemos es que en Cuba hay una dictadura. El problema aquí está en ese grupo de gente, especialmente ese grupo que viene y va, la melcocha de Malanga, el que no vive aquí ni allá, ese que lo que le interesa es ir a La Habana, los conozco, porque va a haber una presentación de cierto reggaetonero en cierto cabaret, o va a estar el PMM, y se dan un viaje a La Habana solamente para ir vestido combinado con el rojo, con el azul y todas esas cosas que ya sabemos, emprendado, lleno de prenda, de arriba abajo emprendado, para ir solamente a la presentación del reggaetonero con dos chiquillas. Madrina, ojo, y llevando en el bolsillo lo que yo le mando en un año entero a mi madre. Exacto. Entonces, conocí uno aquí, perdone que la corte, conocí uno la última vez que fui a Cuba, que decidí que no iba más. En el aeropuerto de Orlando, creo que lo conté en su directo una vez. 9 viajes a Cuba con un reenter, ni siquiera tenía la residencia. Tú lo 9 contaste. Viajes, pero, y cogiendo la residencia por bajos recursos. Exacto. Y no solamente eso, sino la gente que está aquí, trabaja 6 meses en trabajos que les permiten y después van y se pasan otros 6 meses en Cuba del marajá, el marajá de la India. Esa parte es la que, cuando a mí me hablan de puentes de amor, que no miren a la situación nuestra, que miren a la situación de gente que no se trata de amor por la familia en Cuba, se trata de amor propio. Se trata de un estilo de vida superfluo, llamativo, porque hay que especular, porque hay que estar en el pisteo, como decíamos en mi época,
pero gente que además tú te las has encontrado en el aeropuerto como me las he encontrado yo, porque tengo una novia en Cuba, una mujer de 18 años y él con 60. El abuso. Es decir, aquí no estamos hablando de el uso que es necesario para las personas que lo necesitan, para que coman, para que se alimenten. Estoy hablando de gente que el día 31 de diciembre, para la fiesta de gala en el patio de la catedral, en la plaza de la catedral, pagaron cientos de pesos para que las familias se sentaran ahí, se tiraran la foto y compartirla en Facebook, porque si tú luces bien, yo luzco mejor. Y si tú en Cuba estás de pacotillero y luces bien porque te vas al hotel y te vas al restaurante y te vas al club, pues yo aquí que te mando el dinero también luzco bien, y hay ya una competencia que no está solamente dentro de Cuba, está aquí también, en esa mercocha de Malanga. Y de eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo se hace conciencia esa gente si esa gente van a apoyar por interés personal y banal a Carlos Lasso y al otro que están hablando de puentes de amor? Ernesto y Yamila, vamos contigo enseguida. Ernesto. Oye, yo dejo a Yamila, yo siempre voy a estar aquí dándole a las damas el puesto. Yo no tengo ningún problema con eso, yo espero. Ya, fulano no está, Esteban, ahí. No, parece que no ha podido conectar. Dime, Yamila, querida, a ver, déjame quitarte el... Ok. Entra tú, Ernestico, que oírte hablar siempre es un gusto. No, me mataste. Mira, yo vengo igual que Carlos Ferreira. Primeramente, yo creo que aquí estamos un poco... Sí, yo no me tengo que justificar. Yo voy a hablar por mí personalmente el dinero que yo mando a Cuba. Porque el dinero que yo mando a Cuba es un dinero que yo le estoy mandando a mi familia que lo necesita. Ahora bien, ¿dónde viene? Yo creo que más daño nos hace esas personas que van a Cuba, las cuales no tenemos control. Un minutico nada más, Ernesto, para decir que está nuestro amigo Esteban. Ah, por eso, eso es lo que Esteban te decía. Esteban Rodríguez, que es un guapo, un joven valeroso que nos llena de orgullo, está en el chat. Ojalá pudieras entrar, Esteban, pero sé que es complicado, pero ahí sí, estamos ojalá leyendo. Ojalá que pudiera entrarlo, viene el chat ahí. Yo decía pero, que, sí. que, por ejemplo, yo entendí hace algunos años que era mejor traer a mi familia aquí que yo ir a Cuba, por ejemplo, porque estaba siendo realmente cómplice. Porque ibas a Cuba con lo mismo que yo, con mis padres están aquí 3 meses, es lo que yo me gasto en 15 días en Cuba. Y yo hay un momento en que dije, por ejemplo, cuando yo no iba a Cuba, el año que no iba, me daba mucha pena con mis padres nunca pudieron ir a un hotel. Mis padres pudieron ir a un hotel. Cuando yo vine a Canadá, ellos no sabían lo que era una mesa sola. Sí, yo fui pobre, 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 mi familia y mi papá, de los revolucionarios estos, que no tuvieron nada. ¿Entiendes? Comunistas, los que sí, esos sí eran, que sí, sí, ya te digo, lo que había que hacer. Entonces, uno se siente también con esa deuda con sus padres, ¿no? De que tú quieres que tus padres vivan lo que tú no, lo que no, no, ellos no se pudieron dar por ser parte del proceso, por todo el cuento y el adoctrinamiento ese que nos dieron. Entonces, a veces yo veo, ¿no? Yo entiendo a todo el mundo, pero no tenemos que justificarnos. Por ejemplo, yo veo con Karen, ¿no? Él lo habla y lo habla muy bien. Yo le mando dinero a mi familia. Ahora, yo no le mando dinero para lujos. Nunca le he mandado. Y le he mandado la dosis exacta. De hecho, por ejemplo, en mi caso muy particular, lo que yo hago es que yo no he... Desde que yo me fui de Cuba, yo le mando lo mismo. Y yo sé que vale menos. Pero yo lo que no quiero son zánganos. ¿Entiendes? Pero yo sé que en Cuba, mis padres viejos, mi hermana es lo único que yo tengo para cuidar a mis padres. ¿Entiendes? Entonces... Yo no, ya te digo, a veces yo entro y yo veo que la gente se justifica y los entiendo. Yo no tengo que justificarme por eso, porque lo primero que uno tiene que ser es buen hijo y ayudar a su familia. Ojo. Ahora viene lo otro. Sí, lo otro es cuando uno se vuelve cómplice. Al final eres cómplice. Yo entiendo, yo voy por eso decía al principio cuando entraba con lo de Carlos. Al final eres cómplice. Porque al final, desgraciadamente, ellos siempre tienen que ir a morir al régimen, porque todo es de ellos. Tú vas a un particular, Ernesto, y ese particular... Déjame decirte algo. Al final, todo esto ha trascendido a nuestra familia. Tú estabas contando la situación que tienes con tu familia. Sí. Pero tú mismo, fíjate, el ejemplo lo tengo en ti mismo. Hace poco estaba reuniendo, o estás reuniendo dinero para comprarle una casa a esta chica de los niños. Sí. Que no es tu familia.
Nosotros hemos, el fenómeno de ayudar a los cubanos que están en la isla se ha multiplicado por 1,000 en los últimos 3 años. Ya estamos ayudando con dinero a gente que está en Cuba, medicina, que ya conocemos, y con mucho dinero. Mira el trabajo que hace fulano, que hace... Que, el pero trabajo además, que hace fulano... Eso es, mira, sin que nadie lo sepa, eso es echando para allá, que mismo, tú dices, bueno, y mismo. Al final, ¿qué estás resolviendo? Bueno, es que hay que hacer algo. Es que hay que hacerlo. ¿Entiendes? Porque ¿qué vamos a hacer? Por eso porque que ese es el gran problema. El gran problema es ese, decir, no, como decía Karel ahorita, no, me voy en el pecho, yo no mando un kilo, no sé qué más. ¿Y? ¿Me entiendes? Y pero entonces, fíjate, Ernesto, perdona que yo interrumpa. Fíjate, sí. yo sé que suena como que me estoy justificando. Tú me conoces bastante. No. Yo, coño, lo que yo quise pero decir no, es que pero tú estás haciendo lo que tiene que hacer un buen hijo, brother. Yo lo hice adrede. Y ahora voy a dar la explicación por qué. La mayoría de las personas que están aquí me conocen y saben que a mí me interesa un bledo lo que piense nadie de mí. Claro. Porque yo sé quién yo soy y yo sé lo que yo hago. Yo simplemente pongo mi ejemplo para que gente que no logra entender todavía entienda que si yo le mando dinero a mi madre y tú no se lo mandas, el hecho de que no estemos de acuerdo en eso, ni yo tengo que decir, por ejemplo, que Otaola es un divisor de familia, ni tú tienes que decirme a mí que yo soy un comunista, porque al final todos somos víctimas de esa dictadura. Todos somos chantajeados por esa dictadura. Y por eso es que yo traté de que sonara como que me estaba justificando y estaba esperando, gracias por decirlo, estaba esperando que alguien lo dijera. No, yo no me tengo que justificar, simplemente estoy tratando de que, y siempre trato de hablar de lo mismo. Señores, si usted está en contra de la dictadura y yo estoy en contra de la dictadura, no podemos ser enemigos. Mira, de hecho, voy a tomar parte de tus palabras que lo has dicho. Otaola, a mí nunca, y se lo he dicho a varias personas, nunca me ha quitado un plato de comida a mí o a mi familia. Nunca. El que me ha quitado el plato de comida a mi familia y me tiene alejado de mi familia y tiene a mi familia pasando trabajo hoy en día, que mi madre no tiene pastilla para los nervios, ¿me entiendes? Que no hay en toda Cuba. Es ese desgobierno del lado. Por lo tanto, Ernesto, no hay aspirina. Aspirina. Por lo tanto, Otaola nunca será mi enemigo. Tú sabes quién es mi enemigo. Y mi enemigo ideológico y será mi enemigo. Es ese tipo como Carlos Lazo, que se visten de oveja y son lobos. Y como eso hay mucho. Y ese mismo lobby de café, este mismo López Levy, todo es parte de lo mismo. Es el plan B, el plan C y Carlos Ferreira lo sabe. Plan B, plan C, plan D. Porque, caballero, ellos son un sistema. No llevan 62 años en el poder por gusto. ¿Entiendes? Vamos a dejar un momentico de Yamila. Entonces, bueno, sí. Ya, eso. Ya, lo último. Yo hace como 18 meses, el sistema bancario cubano no sabe lo que es un dólar de Ernesto Pérez. ¿Entiendes? Yo busco mis vías para que eso llegue directo a mi familia. Que al final va a llegar a las tiendas de MLC o al mercado o a lo que sea, pero no hay un dólar de Ernesto Pérez Alonso hace 18 meses en Cuba. Y ojalá que todo el mundo lo pueda hacer. Para que no se sientan mal, también llega ahí el que le manda a los opositores. Lo que no puede pasar es que tú le mandes 20 pesos a Ferrer y no le mandes 20 pesos a tu mamá. Eso sí, ¿verdad? Lo que es que estar es consciente de por qué lo hace. Y me callo para que Yamila hable. Ya dije lo que tenía que decir. Yamila. Ahí no te tiene que dar latigazo. La diferencia es esa. Tú no puedes mandarle 20 pesos a Ferrer y no mandárselo a tu mamá. Porque va a terminar la dictadura igual. Lo que tienes que tener es la conciencia de por qué lo hace. Y entonces, y ahí vas a encontrar, aunque no lo creas, el trabajo que tiene que hacer, que va a ser la efectividad del dinero que estás mandando. A ver, buenas noches, muchachos. Buenas noches, madrina. Hola, querida. En el año 78, el gobierno de Cuba descubrió que le podía sacar dinero a la comunidad emigrada. La comunidad, como se llamó en ese tiempo. Y a partir de ahí, nos han manipulado, nos están manipulando y continuarán manipulándonos. Del 78 ahora ha llovido muchísimo y la finquita está igualita. Del 78 ahora fueron despacito, despacito, y hoy somos rehenes. Yo, gracias a Dios, cuando salí de Cuba, no salí para los Estados Unidos, salí para Brasil. Y cada centavo que ganaba,
lo guardaba para comprar la carta de euforía de mi familia. Compré a mi madre, compré a mi hermano, compré a mi cuñada, compré a mi familia y le compré la carta de libertad. Porque mientras que uno los tenga allí dentro, son esclavos y uno está simplemente en las manos de quien tiene secuestrada tu familia. Ellos son los secuestradores y nosotros somos los que estamos negociando. Pero la negociación acaba en las manos de ellos. No hay un solo centavo que entre al país que no termine en las manos de ellos. Ni un solo centavo que entre al país no termina en las manos de ellos. Y ahora que están dolarizando el país, o que han dolarizado el país, mucho menos. Ahora, el puente que están haciendo es un puente de dólares. El puente no es de amor, es de dólares. Yo en eso sí sería radical, y es que todo el que tenga un negocio en este país, con negocios con el gobierno de Cuba, debía de ser multado, sancionado, investigado, porque no hay nadie en este país que tenga una compañía de viajes, una compañía de envío de remesas, de envío de paquetes, de recarga de teléfono celular, que no esté de acuerdo con el gobierno de Cuba. Yamila, Yamila, ¿pero desde cuándo está pasando eso? Desde mucho. Desde toda la vida, con gobiernos demócratas y con gobiernos republicanos. ¿Cuántas veces hemos denunciado yo personalmente en las redes con nombre y apellidos a los empresarios que viven en Miami, que están haciendo negocios a alto nivel, no de una empresa de celulares, negocios de empresas millonarias que viven allí? ¿Están allí? Gente que va en sus aviones privados, pasa el final de semana en Cuba y vira de vuelta para Miami. Exacto. Gente que tiene sus casas, mansiones en Cuba, para pasar el final de semana y virar para acá, para Miami. Hay un estudio reciente que dice que cada dólar que entra a Cuba, el valor que tiene para tu familia dentro de Cuba es solamente el 30%. Sí, señores, el Estado cubano se queda con el 70%. Oh, vamos a darle espacio a Esteban. Vamos a ver si Esteban puede oírnos porque está ahí, pero no sé si nos escucha. Esteban. Él está todavía conectando. Sí, Esteban, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es para mí, es da un placer enorme poder estar aquí en tu canal. Quiero darle primeramente las buenas noches a todos los que se encuentran conectados, a las personas que están ahí en el chat ahora. Y soy fanático a tu canal, que se viene a aprender qué es lo que estoy buscando. Primero que debemos hacer muchos cubanos, empezar a escuchar entre todos las opiniones que tengan cada cual. Y por eso soy fan tuyo y de tu canal. Bueno, yo te quiero a ti antes que tú me quisieras a mí, fíjate cómo te digo. Yo te conocí a ti primero y te quiero hace más tiempo que lo que tú me quieres a mí, fíjate. Ha sido un placer que vengas hoy, Esteban. Lo único que puedo pedir es que Dios derrame muchas bendiciones sobre ti y que sigas dándonos esa demostración de valor, de interés y sobre todo de coherencia que tanta falta nos hace. Este tema que estamos tratando hoy, Esteban, yo sé que es muy difícil, tú lo decías en el chat con toda claridad, y sobre todo cuando se está en Cuba y se están pasando necesidades, yo me imagino que, yo quiero que tú me digas, Esteban, cómo lo vive la gente en Cuba, cómo ve esta opinión nuestra. ¿Y cómo ve la opinión, por ejemplo, de Carlos Lazo? El balance según tu experiencia. Bueno, mira, vamos a empezar primero por Carlos Lazo. Carlos Lazo, te voy a comentar que el proyecto precisamente, o bueno, el supuesto proyecto que hace él, lo hace en mi barrio aquí exactamente. El puente, el lazo ese de amistad lo hace aquí. Y lejos de ser un lazo de amistad, es un lazo de diferencia. Porque se nota cuando vienen esos jóvenes
de Estados Unidos en las universidades a jugar fútbol, y mientras la gente me barrio tienen que jugar descalzo poniendo zapatos normal, los jóvenes de mi barrio tienen que jugar descalzo, y entonces después que se meten una semana jugando descalzo con sus jóvenes, cuando se van a ir ya les regalan los zapatos. Eso, que viva la humillación. Y por, no te estoy diciendo porque te estoy diciendo porque yo lo vivo de cerca, yo lo he vivido de cerca, e incluso yo puedo tirarle fotos al área deportiva que Carlos Lazo junto con otros jóvenes más aquí crearon, que la tienen todo el tiempo cerrada y nada más abre cuando viene Carlos Lazo. Mientras tanto, esa área deportiva no puede funcionar, no funciona con más ninguna gente, a no ser que cuando él viene a Cuba y trae a esos jóvenes de intercambio este famoso que dice él. Es una situación muy triste. Es muy triste porque ver a jóvenes cubanos aquí empujándose cuando él va a regalar una pelota, que regala una pelota y se caen a empujones para poder coger la pelota que él va a regalar. O lejos, ahí yo no veo ningún lazo de amistad, y lo que veo es un lazo, simplemente un derroche de prepotencia, de burla hacia los jóvenes de Cuba, que desgraciadamente los padres no pueden. A ver, ustedes dirán, esto es una bobería, no, pero mira, cuando estos jóvenes de aquí ven a un muchacho de allá jugando fútbol con un par de Adidas, un par de tenis buenos de marca, tú, estos jóvenes dicen, wow, yo no puedo coger mis tenis para esto. Yo tengo que jugar descalzo porque si cojo los únicos tenis que tengo para jugar fútbol se me rompe. Entonces, ¿por qué tú tienes que tener a unos jóvenes corriendo de una semana para arriba? Vamos a esperar que reconecte él porque se ha frisado ahí. Muchos son los muchachos para poder coger un par de zapatos que deja un joven. Entonces no estaba tan equivocada, Esteban. Yo le hablé a Carlos Lazo hace 2 días y parte de lo que le decía era eso, que está motivando ese turismo, está motivando esa intención en el americano para que vaya a Cuba a ver la decadencia desde la posición del que no ha visto esas necesidades y que es casi una galleta sin mano. Es precisamente, tú lo has dicho, o sea, mejor que nadie, es desigualdad. Se está entrecortando la... Sí, ¿me estás escuchando ahora? ¿Me estás escuchando, Esteban? Se está eso que dice Esteban es clásico en este tipo de... Vamos a dejarlo ahí hasta que él regrese. Yo recuerdo las brigadas Venceremos, no sé si usted, bueno, señor, usted se había ido mucho. Las brigadas Venceremos, yo estuve ahí. Las brigadas Venceremos era una campamento en el campo donde la máquina iban extranjeros. Y tenían, aquello parecía que, ¿para qué? Un hotel parecía aquello. Y lo venía como ese... Esteban, ¿ya estás ahí? No, está congelado Esteban. Ellos todavía han promovido la división, Caero. Exactamente. Hay quien lo entiende, hay quien no y hay quien lo asume, no, pero de toda la vida promovieron quién era mejor que aquel, que tú tenías lo otro. Lo hicieron aéreamente los hijos de los dirigentes, los hijos de los diplomáticos. Todas esas cosas estuvieron ahí. Por eso yo estoy insistiendo, lo que tenemos que hacer es crear conciencia en el pueblo de cuál es el beneficio. La famosa foto de la cárcel. Está la cárcel, una libra de pan y una llave. Se tiran para... Oye, este es Esteban, a ver qué lo quiere. Mira a ver. Hola, amigo. Oye, mira, si vos pones en speaker, a ver si se mueve mejor ahí en speaker. Bueno, en speaker. Se oye perfecto. ¿Lo oye? Perfecto. Se oye bien. Ahí está. Ahí ya estamos por aquí ya. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Entonces, donde yo les decía que esto es una burla. Y lamentablemente, cuando Carlos Lazo venía aquí a hacer este proyecto, yo no tenía ahora... no estaba en medio que tengo ahora de poder el mundo conozca lo que hacía ese hombre. Estoy loco porque hombre entró a la Cuba para ver si él va a hacer eso delante de mí nuevamente, las cosas que hacían con los jóvenes de mi barrio, Carlos Lazo, como así lo hacía mi nombre, porque lo digo así, es mi negro, a fajarse mi negro uno con los otros por una pelota o un par de tenis viejo ya que dejaba un muchachito esto antes de irse. Es increíble, Esteban, de eso mismo estábamos hablando, la diferencia de clases, que tantos años después un país que decía que todos íbamos a ser iguales y que iba a ser todo por el bien de todos y que por tantos años no nos dejaron hablar ni tan siquiera con un extranjero, para que ahora un mismo cubano que se fue de Cuba,
que logró lo que tantos cubanos hubieran querido para aprovecharlo de mejor manera, le esté sirviendo la dictadura, regresando a Cuba, llevando a americanos que definitivamente van a regresar a hacer un cuento de cómo viven los cubanos y ver la decadencia del pueblo cubano. Es muy triste. Eso que estás contando es muy triste y es la verdad, lo sabemos. Pero es maravilloso oírlo de tu boca, que estás allí, que es en tu barrio, que es tu gente, que es de alguna manera pasarle por encima y humillar al pueblo cubano. Nos queda clarísimo, especial jóvenes que no entienden así, la situación como nosotros. Es que, tomo un simple ejemplo, después de esos jóvenes, un sábado están jugando fútbol descalzo en un área deportiva, toda la mañana cuando llega a las 12 del día, él recoge a sus muchachitos, a los suyos, y los lleva para un restaurante, una buena paladar. Mientras esos muchachitos, y los que se quedan son con los pomitos de agua que dejan estos muchachos, y tienen que irse para su casa a ver si tienen o no tienen, que muchos no tienen almuerzo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el lazo? ¿Por qué tú no coges y tú le das almuerzo a esos jóvenes igual que están ahí, que estuvieron con los muchachos tuyos más de 4 horas jugando? ¿Por qué tú no haces eso? Simplemente tú lo que ves es a entretener al turismo con el trabajo y el sacrificio que pasa el cubano aquí a pie. Es lo que tú haces. Tú no haces otra cosa. ¿Cuál es el puente de amor que tú haces? No seas tan mentiroso. Vender lo exótico. Es como acaba de decir Luis Leiva. No. Y lo que tú estabas diciendo ahora tiene razón. Mira, ahora mismo, Safari. Yo estaba diciendo antes de ayer, estamos en un momento que si abrimos los ojos y decimos, a ver, de 6.70 en dólares, la época en dólares, cafecero en dólares, todas las tiendas. Es por eso que estaba oyendo una muchacha que decía que la madre le gusta la leche condensada a la Marta. Y yo decía, no tiene otro método que no sea mandarle los dólares, porque si no, no se lo va a poder comprar. Un dólar está a 50 pesos cubanos. Porque esta es la otra. Hay cubanos que, los cubanos, tienen que, el que no tiene familiar, tiene que inventar y buscar 50 pesos para comprar un dólar, porque de alguna forma va a subsistir. No entienden que la solución, no, a ver, yo diría que la solución no es no comprarle nada, sino buscar que las personas salgamos a la calle en contra de estas tiendas, porque al final sufren la familia de ustedes que le mandan, sufre la persona que no le mandan nada, que tiene que salir a la calle todos los días a ver cómo busca los 100 pesos para poder comprar 4 dólares. Y sufrimos todos al final. Todos sufrimos una parte u otra. El único que gana en esto es la dictadura. Y ahorita hay una persona diciendo ahí que a la banda de la corta el dinero siempre va a parar al bolsillo. Y es cierto, el dinero siempre, la mayoría de las veces, va a parar al bolsillo de ellos. A no ser cuando abran, que el cubano empiece a mover el dinero para afuera y traer cosas. Pero ahora mismo, todo el dinero. Señores, miren, un simple ejemplo. La tienda de la época, ahora a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana cuando abre, 5 y 10, ya están dados los 100 turnos para comprar en esa tienda, y es en dólar americano. Pregúntale si lo de la escalera es verdad, en la época, que hacen la cola en las escaleras. No, tienes toda la razón. Mira, a mí me tocó un algo de cerca, una muchachita de aquí, tiene 18 años, y eso vamos a llamar a esa muchachita de la vida. Esa muchachita sale a dormir en las escaleras. En los alrededores de la época, las casas, un ejemplo, yo vivo alrededor de la época y yo le permito a las personas que duerman en el portal de mi casa y le cobro a esas personas 100 pesos, 200 pesos para que duerman ahí, para que a las 5 de la mañana salgan corriendo para la tienda. Es increíble. Si tú no me lo cuentas. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero se me acaba la conexión. Entonces, las personas en la escalera, los policías van a las 5 de la mañana con una linterna y los van a buscar como si fueran delincuentes. No, van a la escalera a una multa. Yo le digo, ¿por qué una multa? No están violando la cuarentena, están en una escalera. No, pero te ponen la multa igual. No, tienen que reclamar su derecho. Si están en una escalera, no estoy en la calle, yo estoy violando la cuarentena. ¿Te puedes ponerme los 2.000 pesos de multa? Tienen que empezar a actuar y portarte más contestatario. No tiene que ser un opositor, sino contestatario. Reclamar. Y eso es lo que hay que hacer. Fulano, lo demostramos aquí en mi edificio donde vivo, en el solar. Yo vivo en un solar. Lo demostramos el domingo en el solar donde yo vivo. Es como lo decían muchas personas. Gandhi empezó reclamando la sal en la India. Y poco a poco, los indios empezaron a ir reclamando. Se empezaron a levantar. Tenemos que seguir trabajando con el pueblo. Yo podía desde hace rato haber protestado
por el tema de la fosa donde yo vivo. Pero yo dije, hasta que mis vecinos no entiendan, me queremos unirnos todos, no yo solo, no voy a hacerle protestar. Ellos me llamaron y me dijeron, Esteban, vamos contigo hasta el final. ¿Qué hay que hacer? Le dije, bueno, hay que protestar. Salir a las calles. Y el solar, ahora mismo están dejando el solar como nuevo, porque mis vecinos están dispuestos a salir para la calle cuando no sea así. Uh-huh. Esteban, y el otro solar que se unió, que era supuestamente donde el solar revolucionario, también eso fue cierto también. El solar patrio muerte. Sí, el solar patrio muerte. Sí. Porque mira, yo estuve en cuarentena, y cuando estuve en cuarentena, ustedes a veces no lo creen, pero aquí donde vivo yo, en la zona donde vivo, hay mucha gente, parece que piensan que otros van viviendo, ¿no? Cada vez que van a romper los. Puedo entrar en un local, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer no es una patada, es del Estado, métete para adentro y un cartel que diga, no me vas a sacar de aquí, no tengo casa, y abajo el comunismo. Y tú vas a ver que tú tienes todo eso. Y voy guiando a las personas, ¿no? Enseñándoles cómo reclamar sus cosas. Y ese solar me ven a mí como el tipo este de que, no, me miran de lado. Y ese día, cuando ellos se partieron todos ellos adelante del camión que se iba a ir de aquí, y decían, aquí hay que hacer las cosas, reclamar y ambatear, porque si no, no hay respuesta. Hay que hacer las cosas como lo hace el opositor. Me dicen a mi opositor, como lo hace el opositor de aquel edificio. Yo dije, wow, una galleta sin mano. Así es. Es día a día, Esteban, lo que hay que vivir, y que tú lo estás viendo, la impotencia. Y voy a decirte una cosa, Esteban, que es la parte curiosa de esto. Que tú debes saberlo, pero cuando todavía tú no habías nacido, la gente de nuestra generación, de mi generación, no podíamos cartearnos con la familia, se le prohibía a los revolucionarios mandarle una carta a un gusano que vivía en el exterior. Y resultó que ahora los que están mal son los que no tienen a ese gusano en el exterior. Qué increíble, ¿no? Él no nos oyó. Creo que no nos oyó. Es increíble. ¿Y cuántas personas no fueron presos por dólar? Que sancionaron y fueron presos. Y ahora mira, ahora crónica dólar. No puede sobrevivir, no puede comer porque no hay comida en moneda solar. No hay comida en moneda solar. ¿Cuánta gente no fueron presa? Y de esconder los dólares, no toman la corriente. Madrina, son malos. Yo me voy a salir ya. Porque tengo que acostarme, lo sigo viendo por YouTube, pero quería decir algo antes de irme. Lo más sucio y más bajo que yo he escuchado es lo que hace este tipazo, el tipejo Carlos Lajo Soez en Cuba. Después de escuchar a Esteban lo que ha dicho, este tipo se me revolvió el estómago. Y yo voy a no sé si ustedes sienten lo mismo, pero yo por esta gente que está del lado de acá, hablo de Carlos Lazo y de los otros que tienen sus canales para apoyar a esa asquerosa dictadura. Yo siento más asco por esa gente que claro. Por la misma dictadura. Dando un peor. Y voy a decir algo, voy a usar su canal porque yo sé que su canal ellos sí lo vigilan y lo miran y eso. No vengan al canal mío a inventar, que el viernes vino uno, Ernesto lo vio, y se fue. No vengan a mi canal a inventar. Yo no soy una persona. Yo no soy una persona de problemas, pero el que venga a mi canal lo voy a ofender y después voy a poner mi dirección en el chat para que vengan a buscarme. No vengan a mi canal a inventar. Porque ustedes lo que dan es asco. Es prestarse desde aquí para ser cómplice de toda esa porquería. Ese Carlos Lazo debería estar en un tribunal tipo como le hicieron a los nazis. ¿Cómo tiene esa mano? Sin embargo, ir a Cuba, hacerle eso a los niños. Señores, denme aprovechar que Esteban está ahí usando su momentico. Un momentico, hacerle una pregunta. Esteban, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, sí, claro. Ok, la pregunta que quería hacerte, porque no quiero abusar de tu conexión, y la pregunta que te quería hacer, en los últimos tiempos han estado ellos poniendo multas una detrás de la otra en las colas. ¿Tú has visto que eso ha bajado o eso continúa de la misma manera? Eso aumenta.
No, error. Esto ha aumentado. Aumenta. Increíblemente. Vaya, te hice el cuento, la anécdota esta, pero esto pasa. Ellos llegan, mira, han llegado, llegaron policías a una cola a las 5 de la mañana y decirle a la gente, dame el carnet, a las 5 de la mañana, punto. Dame el carnet, y decirle después. Todos van para la unidad porque es imposible que hayan venido a las 5 de la mañana a su casa hasta acá. Estaban antes del tiempo de la hora en la calle. Y llevarse a más de 30 personas para unidad a multar a todo el mundo con 2.000 pesos. Y las 30 personas a caminar para la unidad. Y tú diciendo, wow, ¿y por qué el cubano no acaba de despertar y decir a esas 30 personas? No, vamos a quedar sentados aquí, vas a tener que matarnos para movernos aquí y no nos van a multar. Ha incrementado las colas, las multas son, yo estoy haciendo un trabajo sobre eso, son abismales las colas. Y todo porque la gente entiende la razón, porque ellos explican que es por el acaparamiento, pero en la realidad, entre otras cosas, es que el temor a que se forme un desbarajuste, que la gente se subleve en la cola. ¿La gente entiende eso? Las personas entienden de que verdaderamente es un abuso lo que tienen, pero no acaban de dar el paso, ese paso. Que hace falta que den el empujoncito ese. Yo estaba el otro día en una tienda y yo pensé que ese que se iba a lograr y empujé, pero al final cuando dijeron no, vamos a despacharle el pollo, la gente empezaron a aplaudir y ya, se jodió. Ya, es decir, que ellos manejan muy bien, es lo que siempre hemos creído, que ellos tienen como un tiempo para saber en qué momento apretar, en qué momento aflojar, llegan. Llenan de multa para... Yo diría un termómetro, ¿viste? Ellos presionan hasta un punto. Cuando ellos ven que las personas están dispuestas a llegar hasta ese punto, ellos ya ceden. Ellos ceden a favor de las personas. El problema es llegar a ese, llegar al límite. Hay veces que no presionan tanto, hay veces que le intimidan con un camión, van a de un camión y las personas así, y se dispersan. Y se quedan sin pollo, se quedan sin lo que fueron a buscar. Pero hay muchas veces que no pasa, que muchas veces ha pasado... que se quedan en la cola y hasta el final le dicen no, nos van a caer la palo. Y entonces ahora viene un supuesto héroe, un teniente coronel, y dice no, hay que despacharle al pueblo. Y es cuando esas personas empiezan a aplaudir y agradecerle a ese hombre que llegó a esa hora. ¿Manipulación? ¿Manipulación viva? Nos han manipulado, nos están manipulando y continuarán manipulando. Eso es psicología, la dictadura trabaja de esa forma con la mente de las personas. Señora, yo me despido. Buenas noches a todos. Esteban, muchísimas gracias por todo lo que haces, brody. No sé ni qué decirte, brody. Ustedes de la noche y nada, aquí me tienen y a Lazo, si está viendo el canal este, ahora mismo tiene un Esteban Rodríguez duro aquí en su barrio, donde él venía aquí a hacer las cositas esas. Yo pienso que él no venga más a hacerlo aquí en mi barrio, porque entonces va a haber un choque aquí entre los dos fuertes. Así es, Esteban. Esteban, dale un beso enorme a tu mujer. Besa sí. El piso por donde camina esa mulata, que esa mulata es tu fuerza y tu sostén. Ahí te están metiendo en candela, amigo. Hay una cosa que yo aprendí muy bien, que la dictadura siempre trataba de separar la familia, que el cubano pierde esa base que es fundamental, esa pilar que es la familia. Que tú sientas, yo hablaba con Moy y con Berta y me decían, Esteban, tú tienes algo que te hace fuerte. Es el apoyo de mi esposa, el apoyo de mi mamá, el apoyo de mis hijas, es la familia. Tú con la familia, eso es un motor impulsor que tú no tienes, usted no se imagina la fuerza que me da a mí todos los días para levantarme. Hay días que puede ser que me sienta un poco triste porque tú dices, lucho y veo que trato de empujar y no pasa nada, pero tú dices, no puedo sentirme triste, no puedo perder el impulso porque tengo aquí una hija que quiero que crezca en un país libre, en un país donde se respete la democracia, en un país donde tenga un futuro y puedan soñar. Y es por eso que todos los días me levanto con más fuerza para seguir combatiendo la dictadura que hay en Cuba. Y nosotros te aplaudimos por eso, Esteban, por tu valor, por tu claridad en las ideas. Y porque te hayas perdido el miedo de alguna manera, y a pesar de que estás en una isla que es cautiva, eres libre,
porque cuando los hombres pierden el miedo es cuando comienzan a ser libres. Así que yo te felicito por eso. Deseo que Dios te bendiga y te cuide siempre. Y cuídate, cuídate siempre porque te necesitamos. Necesitamos a tanta gente como tú. Así que cuídate mucho y te apreciamos mucho, Esteban, que sepas eso siempre. Nada, nada, bueno, gracias, muchas gracias por dejarme estar con usted, compartir un rato. Fulano, mi hermano, te quiero mucho, Fulano. Ya está, estamos conectados ahí. Ya está, mío, ya está. Un besito, Esteban, un besito, gracias por pasar, siempre eres bienvenido. Comadre, a mí yo me te voy gusta tanto ya. El aguaje de Fulano. Sí, pero con ese aguaje. Era lo que decíamos ahí. Ese aguaje, oye, negro. Me encanta ese aguaje tuyo. No decíamos el otro día que la decencia. Pero yo no soy ni santero, coño, que ustedes se ponen, que se cogen para cada cosa. Oye, yo ¿Para qué santero soy yo? Óigame, hay una cosa que tengo que decir, que a Fulano le queda bien la sombrita blanca esa, ¿se dieron cuenta? Sí, y Carlos hizo así como diciendo, ¿cuál es la sombrita barba? Estoy hablando de la barba, Carlos. Sí, ya, me gusta más la barba, pero mañana estoy ahí. Ya te estoy oyendo ya. Yo voy a vivir. Tremenda revolución ahí. Porque van a hacer cosas importantes. He descubierto cosas nuevas. Cuando era compadre con usted, gente importante que yo ni sabía, que están haciendo exactamente lo mismo que yo. Son amigos míos hace 20, 30 años y yo no sabía, ni yo tampoco sabía, ni se enteraron. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, pues nada. El Moreno de Bajo se formó y me han conectado todos. Gente buenísima, igual que yo. Así que le vamos a partir para arriba, durísimo esta gente ahora. Que ni se crean. Lo que yo siempre dije, no sé si se acuerda, a nosotros se nos va a hacer más fácil lo que está. Porque nos quitamos arriba la pila como mierda eso. Y lo que tenemos que exigirle de todas maneras es lo mismo. No hay cambio. ¿Cuál es el cambio? La dictadura está en Cuba todavía. No importa que esté gobernado en Estados Unidos. Y hay que partirle para arriba. Y con esta gente, como ellos están supuestamente abriendo paso a todo el mundo, ahí no le colamos en la misma guagua. Y le va a fumar tremendo lío. Tranquilo. Eso no es bueno, mismo. Hay que seguir esa pelea porque es lo que hay. Y después, la gente en Cuba. No deben de darle muela. Poquito a poquito. Yo me sorprendí, tres hermanas se viraron. Dijeron, está bueno ya. Yo le dije, claro. Esto es. Quítale el beneficio. Cuando le quitas el beneficio, automáticamente ladran. Quítale el beneficio. Como está diciendo Fulano, cómplices y culpables. Y uso y abuso. Señores, casi vamos a terminar. Quería decirles dos cositas. Mire, la primera, mañana. 1:00 p.m, entre 1:30, por favor, les pido, les voy a hacer una petición a nivel personal a todos los que están en el chat, a ustedes. Mañana voy a tener a una persona, voy a tener a Sebastián Arcos, el hijo de Sebastián Arcos Bernes, el sobrino de Gustavo Arcos Bernes. El primer movimiento de palabras, hablando de civismo, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, del que se habla tan poco, que tenemos que aprender para que la gente no siga diciendo que en Cuba no se hizo, que en Cuba no hubo gente valiente, que la hubo siempre. Mañana esa entrevista con Sebastián Arco yo creo que va a ser importantísima, historia pura de Cuba viviente, de gente que se está escapando. Sebastián me decía cuando hablamos ayer, ya nos estamos envejeciendo, ya yo ahorita me retiro y tenemos el apuro. Hay una gestión importante para dejar todo esto que se hizo y todo lo que es la historia de Cuba, hay que dejarla documentada ahora que está en los medios. Entonces, en la historia de Sebastián y de toda su familia está clarísima la traición de Fidel Castro a la gente que fue propia suya, que lo ayudó en esa revolución. Es combatiente el cuartel Moncada, eso no es. Exactamente, ahí lo vamos a contar todo. Ahí está Sebastián haciendo la historia de su padre y de su tío. Donde Fidel no estuvo. Donde lo cuenta muy clarito él, seguro lo va a hablar. Hablamos de la cárcel, hablamos de la diferencia del presidio durante Batista y después por el propio Fidel. Vamos a hablar de eso, de traición, de lucha, de historia, pero es importantísimo que
por favor, ayúdenme. Yo tuve la posibilidad de encontrar a Sebastián, de pedirle que por favor pasara por el canal, que yo creía que es importantísimo hacer esto, como voy a ir tocando otras puertas para seguir en esto, que es parte de lo que yo aprecio muchísimo de lo que hace Carlos Ferreira, que rescata muchísima de la historia y de la información que nosotros necesitamos que se quede ahí. Y que una de las cosas que apreciamos, no solo yo, mucha gente en Carlos, es eso, es la búsqueda de esa historia y contarla, sobre todo como la cuenta él de una manera diáfana, que es leíble para mucha gente, es masticable. Pues yo hace rato que estoy en eso, estoy tocando puertas para ver quién se nos acerca. Y Sebastián fue súper gentil en decirme que sí inmediatamente, y yo mañana lo voy a exprimir hacia el máximo. Y entonces quiero que por favor me ayuden a pasar eso, porque esa es de las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a la gente joven. Eso es lo que hace falta que llegue a Cuba. Esa es la entrevista que yo voy a hacer en audio y que voy a necesitar que todos ustedes por WhatsApp la pasen, porque la gente en Cuba tiene que aprender. Para mí es súper valiosa esa información. Con su permiso. Y es importante también que se quede reflejado también eso, porque la gente lo que conoce de la oposición en Cuba es de alguna gente, no todo el mundo, pero la mayoría conoce del teléfono celular para acá, eso, a ese hombre caballero que vivía en Fontanal, hacían acto de repudio todos los fines de semana. Todos. Por años. Entonces, no lo dejaban. Yo me enteré porque yo tenía una novia cerquita y yo dije, ¿qué le pasa a esa gente con ese hombre? Era ahí, mira, ahí, ahí. Constante. Todos los fines de semana hacían acto de repudio a Gustavo Corberni. Así que eso es importante. Mira, hemos tenido esta semana plantado. Hemos tenido plantado que ha recobrado, quiero decir que importantísimo, ha recobrado el poner el nombre de gente, hombres y mujeres, que dieron su vida por Cuba, que las atrocidades que se hicieron en Cuba. Yo, la película es para mí simplemente un documentario, es un testimonio vivo de lo que pasó. Es un docudrama, así de simple. Exacto, un docudrama para mí de lo que pasó. Y como digo yo, la película lo lleva muy bien, como decía Lilo, porque estuvieron los protagonistas ahí informándole, pero la realidad fue más dura. La realidad fue mucho más dura, porque tú en una película resumes 20, 22, 24 años. ¿Eh? Entonces la realidad fue mucho más dura, porque es la continuidad de esos abusos, que en una película dura 2 horas, pero en la vida real de esa gente duró 20 años. Entonces ya hemos hablado esta semana de plantado, ya la gente joven está oyendo que fueron los plantados, gente que no tenía ni idea de los plantados. Se está viendo el movimiento San Isidro, que hay que salvarlo a toda costa, porque lo voy a decir abiertamente, hay una intención directa de la dictadura cubana que mueve cielo y tierra dentro de Cuba, fuera de Cuba, en el exilio, en la diáspora, tras caras que se muestran y que no se muestran, para destruir a San Isidro. Y si algo de esta entrevista con Gustavo Corberni, que es la lucha cívica, tal y como la está llevando San Isidro, tal y como la está llevando un Paco, que no es la lucha violenta, que no es la lucha del derramamiento de sangre, es la lucha de la gente que piensa, la lucha de la gente que quiere una Cuba para todo el mundo y que quiere justicia, no venganza. Es importante que nosotros nos alineemos, porque a San Isidro lo quieren matar. Sí. Y nos toca a nosotros acunarlo en los brazos a un Paco, a San Isidro y a todos los que en Cuba, a Convivencia, a Dagoberto Valdés, a todos los que dentro de Cuba hacen algo, por pequeño que sea, a nosotros nos toca acunar eso y alimentar a esos bebés. A esos bebés no se les puede tocar, no se les puede destruir. Y hay una agenda directa, agresiva, sutil para destruirlo. ¿Ok? Hay que tener los ojos muy abiertos. Así que mañana creo que lo que vamos a hablar es de un precedente de este tipo de lucha que se asocia mucho con San Isidro. Así que es importante que lo veamos. Ah, dime, Yamila. Madrina, hay dineros, como dice fulano, hay dinero, no te vayas negro, espérate, hay dineros y dineros para entrar a Cuba. Por ejemplo, Juanmi Record está haciendo un trabajo maravilloso con la comunidad.
Juan Mireco está recuperando la autoestima de gente a la que han machacado hasta el fondo. ¿Alguien tiene un teléfono abierto? Esa gente a la que Juanmi le ha conseguido, con la ayuda de los que vivimos fuera y con el dinero de la gente que ayuda al canal de Juanmi, un colchón para los muchachos, una camita para una niña, una balita de gas para que cocinen y dejen de cocinar con leña, es todo lo contrario de lo que hace Lazo. Juanmi Reco hace puente de amor dentro de el cerro. Y ese dinero con lo que se colabora uno, que no tiene que ser $100, con 10 pesos que uno le mande, él hace maravillas y le lleva, no sé, 15 libras arroz a una familia y 2 latas de leche condensada a otra y un poco de leche en polvo a la otra. Eso ayuda más a que la gente se despierte y vea de dónde realmente viene el amor que cualquier otra cosa que se puede. Entonces, hay dineros y dineros que se mandan para Cuba. Ay, Isaya, cuéntame. Apenas he podido hablar hoy, me he mantenido escuchando, me ha sido mucho mejor. Pero he aprendido una lección muy, muy positiva, ha sido muy positivo para mí. Yo siempre lo he dicho, y no va a ser esta la única vez que no lo diga, tenemos que tener un ojo en lo que está pasando en Cuba, y tenemos que tener el otro ojo más abierto todavía con lo que sucede entre nosotros. El enemigo es más poderoso aquí afuera que allá adentro. Allá adentro están ahí porque por equilibrio, por lo que le dicen arquitectura milagrosa, así le llamaban a los edificios viejos y destruidos de La Habana Vieja que no se caían, que se negaban a caerse. Yo oía ese término de los arquitectos. Esto es arquitectura milagrosa. La estática milagrosa, le decían en la Facultad de Arquitectura. Aquí tenemos un arquitecto. Entonces no estoy muy lejos de No, así mismo. Así nos llamaba, así le llamaban. Entonces, a mi juicio, lo que hay en Cuba es esa estática milagrosa. ¿Se va a caer? Se va a caer. Y muchos de los que estamos aquí estamos conscientes de que técnicamente ya se cayó. Ya. Ahora, el sostén de esa dictadura no está adentro. Está aquí afuera. Y uno de los sostenes de esa dictadura es este individuo, Carlos Lazo. Por eso que me vino como anillo al dedo su programa de hace 2 días, lo disfruté, me lo gocé, me lo bebí, lo viví, palabra tras palabra. Aclara que fue el programa del canal de las emociones, no es de Lazo. No, el programa suyo. No voy a decir que crean que fuiste Lazo. No, jamás. Entonces, siempre lo he dicho, madrina, y es un buen punto, y es un buen, no un comienzo, porque ya muchos otros lo han hecho, pero es un buen momento para acelerar el pie en ese punto. Hay que repudiar y hay que desenmascarar a todos los que están entre nosotros haciéndole trabajo a la dictadura. Eso se llama quitarle apoyo a la dictadura. Eso se llama darle luz a la gente, a los 200, los 300 muchachos perdidos, confundidos, que van a hacerle la pala sin saber de lo que se trata el asunto. Entonces tenemos que dejarlo sin ese argumento. Y eso que usted hizo es el inicio de lo que tenemos que hacer. No es atacarlo por atacarlo, es atacarlo con argumento y con solidez como usted lo hizo. Porque esa gente son acólitos de la dictadura y nos están haciendo daño aquí, entre nosotros. Voy a decirte una cosita. Hablaba con una amiga y me dijo, no, pero Carlos Lazo, ¿cómo vas a decir? Habrá mucha gente que tomará, que se... Y dije, no. Las cosas son como son y he tenido suficientemente para aprender quién es Carlos Lazo, pero sobre todo para ver a qué agencia se ha sumado, a qué agenda se ha sumado. Y fíjate, si es así, que el programa fue, hoy es miércoles, el programa fue ayer, ¿verdad? Y hoy ya estaba viendo videos de Carlos Lazo en la televisión y acaba de decir Carlos que
Díaz-Canel ha puesto un tuit de Carlos Lazo. Es decir, que yo he hablado con Carlos Lazo ayer. Si alguien le quedaba duda de la gente que pasó y me dijo, ah, pero usted le está diciendo un hombre, usted lo que quiere que se mueran de hambre, ahí está. A esos que creían que era solamente puentes de amor, que sepa que son puentes con la dictadura. Entonces voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, que de tantas cosas que hay que decir, a ver si yo puedo resumir en decir lo siguiente. Es importantísimo que nosotros cuidemos lo que tenemos. Es importantísimo que nosotros respetemos a la oposición que tenemos desde la más pequeña hasta la más fuerte. Desde la que ha podido demostrar resultados hasta la que no ha llegado, porque el tema está en la intención y está en una cosa que los viejos decían, que es sabiduría pura. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Los cántaros son todas esas personas que en Cuba, perdiendo el miedo, armándose de valor, como Esteban, como todos los chicos de San Isidro, como la mayoría del 27N, como la gente que está hoy en huelga de hambre con Ferrer, es importante con la gente que es capaz de leer a Dagoberto Valdés e interiorizar las cosas que dice con tanta cordura desde una posición de un laico que pertenece a la iglesia cubana. Es importante que nosotros valoremos, que nosotros atesoremos lo que tenemos, porque hay una cosa que queda clara y que es trillada, ya lo sé, y que incluso la utilizan en contra de los que acusan a la disidencia y a la oposición. Y es el tema de que la dictadura exactamente lo que quiere es aplacar, aplastar, matar la oposición. Yo no puedo, aunque tenga diferencias morales, éticas, de discusión filosófica, yo no puedo atacar en primer lugar a quien ya es atacado por la dictadura y en segundo lugar al que está ganando valor, al que está haciendo eso que nosotros exactamente llevamos tantos años pidiéndole: levántate, protesta, critica. Entonces, cada cual lo tiene que hacer a su manera. No me voy a cansar de repetirlo. Hay un proyecto muy organizado para terminar con lo poco que tenemos. Y ese proyecto se esconde a veces detrás de la ausencia de muchos de los exiliados. Una de las cosas que más daño nos hizo a los exiliados desde el exilio histórico hasta el día de hoy ha sido el extremismo, la intransigencia, el lenguaje más alto, la voz que grita y que no razona. Ese lenguaje atrae, ese lenguaje sirve como terapia. Ese lenguaje te libera porque te desahoga, pero ese lenguaje es el que la dictadura quiere que tengamos. Ese es el lenguaje que la dictadura quiere que tengamos. La dictadura no quiere que hablemos bajito para que se nos escuche. La dictadura no quiere una voz que razone porque convence. La dictadura quiere gritos, la dictadura quiere exabruptos, la dictadura quiere vernos divididos, quiere que nos tiremos los unos a los otros, divide y vence. Señores, escojan de qué lado van a estar. Cuesta trabajo la razón, pero es un ejercicio para los que todos estamos preparados. Sí, y si usted no está preparado, siga y escuche. No se sume a la división, al extremismo y a la muerte de lo poco que tenemos. Es muy importante eso que usted acaba de decir, sobre todo por el apoyo que todos debemos darle a esa oposición. Débil, fuerte, separada, que algunos la quieren llevar a una mesa de diálogo o coalición o lo que sea, pero si no llega ese momento, al menos tenemos que apoyarla. Y hay que seguir lo que está pasando con José Daniel Ferrer, porque se sigue complicando el tema. De hecho, nosotros mañana vamos a empezar, voy a empezar yo 24 horas de ayuno y vamos a seguir varios activistas haciendo este ayuno, uno cada día, en acompañamiento a estas personas que ya son 50. Sí, ya son 50 los activistas, la mayoría dentro de Cuba, pero ya hay fuera de Cuba, incluso en Suiza
y en Estados Unidos se han empezado a unir. Y yo creo que es muy importante, es decir, acompañar, apoyar y visibilizar todo lo que está pasando dentro de Cuba, sobre todo en Santiago de Cuba con la sede de la UNPACO, que incluso yo hacía un comentario ayer, no recuerdo dónde, que ahí yo vi por primera vez, de alguna manera, fíjate la atención que hay a José Daniel Ferrer como asiscado a la hora de hablar cuando estaba afuera. Porque han tenido varios días en que han recibido información. Tensión. Había informaciones que los querían, ¿entiendes?, atacar. Y esto puede ocurrir ahora mismo, puede ocurrir en la madrugada, cuando estamos durmiendo, o un día de fiesta. Ahora viene la Semana Santa, que sabe que muchos se retiran en Europa y demás, y la otra vez pasó algo parecido, no recuerdo, el 14 de febrero pasó el desalojo de estas San madres. Isidro, ¿no con viste San que Isidro, fue Thanksgiving? También el Thanksgiving, ¿verdad? Ciertamente fue el día y de San ojo, Isidro, pendiente. Y ojo, mi gente, ojo, cubano, que esta gente son capaces de sacrificarlo a cualquier costo. Por tanto, eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Tiene una visibilidad gigantesca, porque a Ferrer lo que lo salva es la visibilidad que tiene, es lo que sí. Estaba diciendo, él sale para la calle a protestar y a él lo dejan pasar, pero a todos los que vienen con él los arrasan. Entonces esa visibilidad hay que mantenerla y maximizarla. Quiero decir otra cosita, mañana una de las cosas que le pregunto a Sebastián Arco es cómo se siente habiendo estado acorralado por la dictadura y luego criticado y acusado por el exilio. Esa es una de las preguntas importantes para Sebastián Arco, un hombre que estuvo ahí, que lo vivió en carne propia. ¿Ok? Es muy importante, señores, porque lo estamos viendo. Entonces, no entiendan la palabra unidad, no entiendan la palabra pacto social ni como blandenguería, ni como debilidad. Es estrategia. Necesitamos conversar. Somos seres humanos. Este cuento de la intransigencia, de que no y no, es el lenguaje exacto que la dictadura quiere. Seamos emocionales, seamos pasionales, seamos cubanos, pero seamos seres pensantes, porque el peligro está en una raya, en una línea extremadamente fina, en que estaríamos de un lado apoyando a lo único que tenemos, que es la gente que está dentro de Cuba, y estaríamos matándolo del otro lado. Así que hay que tener mucho cuidado. A nosotros nos toca desde afuera las marchas que se organicen, apoyar lo que el exilio considere, ir a Washington, como fue la petición que hizo Eliezer, que me pareció maravillosa. Todo, nos podemos sumar a todo, a un llamado al gobierno en el momento, a los Estados Unidos, a la ONU, al Parlamento. Todo eso está muy bien, pero es importantísimo que cuidemos lo que tenemos dentro de Cuba, porque ha quedado claro que tiene que nacer desde ahí. Entonces, la única blandenguería y la única plastilina que haría hacernos personas así, plastilina, sería precisamente atacar al que está con un poco de valor tratando de salir adelante, levantar la cabeza, de tener dignidad, de aprender a luchar contra lo que cree que está mal. Así que hay que ser mucho, muy, muy cuidadosos. Mis amigos, una noche siempre con ustedes, Carlos, querido. Qué bueno que pasaste. Qué bueno que pasaste. Ahí te siento haciendo tu cigarrito. El vicio, hermano, el hermano. Llegó la hora. Llegó la hora. Madrina, me voy. Adelante, Carlos. Adelante. Antes que te vayas, un minutico, Carlos. ¿A qué hora es eso, Madrina? ¿A qué hora es la directa? Mañana entre una y una y media. Mira, vale. Antes que se me olvide, ayer en la directa de Temas a lo Loco con Alex, compartieron un link. A mí se me ocurrió la idea, en lo que estaba Lilo hablando, de que podíamos hacer algo para Netflix. Y puse un hashtag que decía hashtag, y lo que decía era plantados on Netflix now. Ok, hace falta mover ese hashtag. Luego,
el equipo de Alex compartió un link donde Netflix te da la oportunidad de poner tres películas que tú sugieres. Lo puse en la comunidad del canal. Recuerden, estén atentos, porque acuérdense que YouTube nos quita el 40%, ya lo oímos, pero además de eso nos da tres notificaciones al día nada más. ¿Ustedes sabían eso? Tenemos tres notificaciones al día que le van a salir. Si yo pongo algo en la comunidad, pongo un video y lo hago una directa, se acabó. Si quiero hacer otra notificación en la comunidad, probablemente no les salga. Entonces, a cada rato pasen por la comunidad que estamos poniendo esta cosa. Así, cuando no estén haciendo nada, vayan al canal, busquen en comunidad, porque puede haber que hay algo nuevo ahí que YouTube no lo ha notificado. El hashtag está allí y la página donde ustedes pueden entrar y poner plantado, 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 también está allí, para ver si YouTube, que nos regaló la red Avispa, que no la necesitábamos porque le hizo favor a la dictadura, esta vez compra plantado y la pone en Netflix. Vamos a ver. Me quiero despedir con dos frases. Ernesto, me voy a sumar a ti. Me voy a sumar al ayuno. Me voy a sumar al ayuno un poco que dándole valor a lo que están haciendo aquellos cubanos de allá. Voy a tener 24 horas de ayuno mañana también. Coño, bárbaro. Bueno, hagamos un video en conjunto. Yo voy a empezar y cada uno de los activistas va a hacer su video. Creo que eso es muy importante. Es muy importante. Este es mi segundo. Y el primero yo pensé que iba a pasar algo, pero no me sentí nada. Al final no tuve ni por la noche, que pensé que iba a estar peor. No tenía ni hambre, porque me sentía. Eso fue cuando Ariel Ruiz Urquiola hizo el ayuno para que fuera oído en la Comisión de Derechos Humanos. Yo soy diabético. Empezamos hasta que, bueno, ya él no, te puso la web. Yo soy diabético, pero lo voy a hacer. Bueno, pero lo más importante es la salud. Eso no me va a matar. Bueno, no, y si es no curioso. No ha matado a... Bueno, gracias, mi hermano. Ya nos ponemos en contacto para empezar mañana, entonces. Y curioso que estarían haciendo un ayuno en Cuaresma, así que una penitencia. En Cuaresma. Amén. Bueno, aquí estamos pendientes, en esta casa estamos pendientes. Bueno. Y lo otro es que me retiro con una frase que dejaron en el chat y me hizo alucinar. Caballero, tenemos un país que ha sido un safari para todas estas. Esa frase la compartí. Esa frase me dejó impactado. Y es un safari. Un safari. Estamos viviendo como en la jungla. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar la mente del cubano para que no nos vean más como si fuéramos rinocerontes o elefantes o monos. Somos un país de hombres y mujeres virtuosos. Con eso me despido, caballero. Bueno, mis amigos, buenas noches. Chao. Padre, vida y libertad. Nos hablamos por privado, Ernestico. Hasta luego. Chao, querida. Chao. No te oigo, pero. Ahí. Patria y vida, historia, pensamiento, razonamiento. Bueno, te bloqueaste, amiga. Señores, todo lo que nos ayude a pensar, a tener una estrategia. Gracias por acompañarnos, gracias por ser esta peña tan linda de gente que piensa, de gente que se organiza, de gente que aprende, de gente que enseña, de gente que comparte, de gente que crece. Más que discutir, que a veces la discusión, los enfrentamientos nos llevan a menos que lo que nos lleva la discusión y el de las ideas y el entendimiento que nace del razonamiento, de la conversación, de la participación, de hablar entre nosotros, los cubanos. Como siempre les digo, primero descansen, que tengan muy buenas noches. Acuérdense mañana, por favor, entre 1:30. Ayúdenme a compartir eso por donde quiera que puedan. Voy a tratar de ponerlo en audio después en Telegram para que lo manden para Cuba. Me encantaría que la gente lo escuchara. Muchas gracias, Elena Otero. Muchas gracias, Roxana, por ayudarme siempre en el chat. Ahí mis brazos fuertes las dos. Gracias a todos los que han pasado. Y como siempre les digo, un besito. Los quiero. Buenas noches. Gracias, Jesús.